Hoy hay juntas de gobierno local en el ayuntamiento. Comienza a partir de las 9:30 de la mañana. Es una de las citas informativas que les vamos a ir contando aquí en directo en Vive Radio. Y a las 10:30 la alcaldesa de Palencia, que ya está de vuelta, y también el concejal de Cultura, Fran Fernández, van a presentar el programa de actividades de la festividad de las Candelas. Lo van a hacer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y a las 11, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, en Madrid, en IFEMA, en la Feria de Fitur, va a acompañar al diputado de Turismo, Francisco Pérez, y va a recibir al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el stand de la comunidad. Y a las 10:30, rueda de prensa de Luis Gil, entrenador del Thunder Palencia, previa al partido ante el Barça de este fin de semana. A las 8:15 de la tarde, la diputada de Acción Cultural, Patricia Pérez, asiste al concierto de música por Mil Tubos, ese ciclo que esta tarde llega al auditorio del conservatorio con los alumnos de la Escuela Provincial de Órgano de Palencia, una cita de la que ya hemos hablado aquí con algunas de sus protagonistas en Vive Radio Palencia. Y son las 9:06, enseguida llega ya la información del campo. Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM. El suplemento Cultum, el suplemento agroalimentario del grupo Promecal, sale hoy a la venta con todos los diarios de esta casa, también por supuesto con Diario Palentino. Hoy es viernes, sí, ayer no pudo salir porque se publicó ese especial de Fitur, pero hoy viernes, el 26 de enero, en Cultum, el Ministerio impulsará una vacuna contra la EHE, la enfermedad hemorrágica epizootica, y analizará datos para prever su evolución a partir de la primavera. Es el titular de apertura del suplemento de la agricultura del grupo Promecal. Y hay más noticias. El huerto urbano triplica por 6 la huella de carbono de la agricultura. Producir cada porción de alimento emite 0,42 kilos de dióxido de carbono, mientras que en los cultivos convencionales esa cifra es de solo 0,07 kilos. En Cultum destacan que las frutas y verduras cultivadas en huertos urbanos tienen una huella de carbono de promedio 6 veces mayor que las cultivadas convencionalmente, según un estudio de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. La práctica de cultivar dentro de los límites de una ciudad se está volviendo cada vez más popular en todo el mundo y se promociona como una forma de hacer que las ciudades y los sistemas alimentarios urbanos sean más sostenibles. Según algunas estimaciones, entre el 20%
y el 30% de la población urbana mundial se dedica a alguna de estas prácticas. A pesar de la evidencia de los beneficios sociales y nutricionales de estos cultivos, su huella de carbono aún no se ha estudiado lo suficiente. La mayoría de las investigaciones publicadas anteriormente se han centrado en formas de agricultura urbana de alta tecnología y que consumen mucha energía, como granjas verticales e invernaderos en tejados, aunque la gran mayoría de las granjas urbanas son decididamente de baja tecnología. En el estudio se han analizado tres tipos de sitios de agricultura urbana: las granjas urbanas, los jardines individuales, que son pequeñas parcelas administradas por jardineros individuales, y jardines colectivos. Para cada sitio, los investigadores calcularon las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con los materiales y actividades agrícolas desarrolladas, y luego se compararon las emisiones emitidas por porción de alimento con lo que emiten los alimentos cultivados en métodos convencionales. Y de promedio se obtuvo que los alimentos producidos mediante la agricultura urbana emitieron 0,42 kilos de dióxido de carbono equivalente por porción, que es 6 veces más que la cantidad emitida por los productos cultivados de forma convencional. Y aquí en España, el Ministerio de Agricultura ha abierto desde el lunes el procedimiento de consulta pública del proyecto de Real Decreto que va a regular la aplicación en España de la nueva legislación comunitaria sobre la comercialización de huevos, recientemente aprobada. El nuevo texto mantiene gran parte de los aspectos recogidos en el anterior Real Decreto, que era de 2008 y que quedará derogado, ya que permanece el objetivo final de contribuir a mantener la unidad de mercado y la transparencia y lealtad en las transacciones comerciales, además de garantizar la información a los consumidores. En cualquier caso, la nueva normativa incluirá aspectos como la regulación de las excepciones del mercado del huevo en granja, la definición de huevos aromatizados o la posibilidad de que las autoridades competentes puedan regular otros usos en los parques de gallinas camperas, como la instalación de paneles solares. Esta norma va a contribuir a la mejora de la coordinación y control de la normativa entre autoridades competentes, ya que designa como mecanismo de armonización a la Mesa de Coordinación de Calidad Alimentaria. Y la venta de tractores agrícolas nuevos cae un 14% en España. La venta de tractores en España se situó en 8.688 unidades, sí, en 2023, año marcado por la sequía, lo que supone un descenso de más del 14% respecto al año anterior, según el registro de inscripción de maquinaria del Ministerio de Agricultura. En total, las ventas de todo tipo de maquinaria agrícola, entre las que se incluyen las de tractores nuevos, alcanzó las 30.953 unidades, lo que representa una caída anual de más del 2%, según el mismo registro. Además de los tractores, el año pasado los agricultores españoles adquirieron más de 1.600 equipos de maquinaria automotriz, con una leve bajada del 0,78%, 17.700 equipos de maquinaria remolcada, con un repunte del 5%, y más de 2.900 remolques, con un retroceso anual de las ventas en un 2%. La subida más llamativa es la de equipos remolcados o suspendidos de recolección, con unas ventas de más de 2.200 unidades, un 21% más. Y el Consejo y el Parlamento Europeo han cerrado un acuerdo sobre el reglamento para el etiquetado digital de productos de fertilizantes, que hará más fácil y comprensible la lectura de las etiquetas y ayudará a simplificar las obligaciones para los proveedores, además de reducir los costes de producción para la industria. Y lo recordábamos al inicio de la sección del campo, el Ministerio ha anunciado a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria un impulso para la obtención de una vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizootica y va a analizar la situación
de otras patologías. El sector lleva tiempo clamando contra la inactividad del Ministerio de Agricultura en lo que se refiere a la gestión de esta enfermedad, pero por fin, después de más de un año desde que se registraran los primeros casos en el suroeste del país y tras un verano y un otoño muy complicados para los ganaderos de muchas zonas de España, el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del país mantuvo la semana pasada una reunión para intercambiar información y debatir medidas para hacer frente a las enfermedades que en los últimos meses han afectado a la cabaña ganadera española, como la lengua azul, la tuberculosis bovina y sobre todo la EHE. De este comité, que está presidido por el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y de Bienestar Animal, Valentín Almansa, forman parte los directores generales con competencia en sanidad animal de las 17 comunidades autónomas. En relación con la enfermedad de la lengua azul, se han revisado los datos y la situación epidemiológica en España. Se constató que los nuevos territorios que han entrado en zona de restricción ya han iniciado o van a iniciar próximamente la vacunación. Y asimismo se debatió sobre la situación de los serotipos 3 y 8 presentes en Holanda y Francia, respectivamente, que han demostrado una gran virulencia, por lo que se consideró que es importante mantener la vigilancia frente a dichos serotipos. Y por todo ello, el comité decidió mantener con carácter general la estrategia de vacunación en marcha, con el objetivo de evitar los signos clínicos y la mortalidad producida por la enfermedad. Y en relación a la EHE, cuya aparición en España data de hace poco más de un año, pero que ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza en muchas zonas durante este verano, los directores generales compartieron los últimos datos disponibles en cuanto a impacto de la enfermedad, que ofrece diferencias entre zonas geográficas, edad de los animales y sistemas de producción. La incidencia es mayor en vacas nodrizas que en las de leche, mientras que apenas se da en cebo. El dato general se mantiene dentro de los límites comunicados desde el inicio de la enfermedad, con una mortalidad inferior al 1%, pero el problema va más allá de que los animales mueran, ya que los ganaderos denuncian que los ejemplares que sobreviven a la enfermedad dan muchos problemas en todo lo relacionado con los embarazos y los partos. En cualquier caso, Valentina Almansa ha informado sobre diversas reuniones mantenidas a lo largo de 2022 y 2023 con laboratorios nacionales productores de vacunas, a los que se ha solicitado desarrollar frente a este agente patógeno nuevo en España una vacuna. Para impulsar este proceso, desde el Laboratorio Central de Veterinaria se ha suministrado material a estos laboratorios, de forma que en la actualidad son ya varios los centros que trabajan en el desarrollo de una vacuna. Adicionalmente, desde Agricultura se ha enviado un informe técnico para solicitar la autorización de la vacuna a través del procedimiento de emergencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Agricultor, ganadero, Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com. Saldaña te espera el día 2 de febrero en su tradicional Feria de las Candelas. Las últimas tendencias en maquinaria agrícola como aperos, tractores, pulverizadores, productos y servicios para el campo te esperan en esta feria. Además podrás disfrutar de una deliciosa degustación de la sabrosa alubia de Saldaña y muchas sorpresas más. Desde 1885, Feria de las Candelas en Saldaña. ¡Te esperamos! Palencia en acústico, con Samuel García. A
Samuel García. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de que tengamos visita también en el estudio. Eso es, se viene una entrevista buena. Se viene una entrevista, sí, se viene. Bueno, enseguida presentamos a nuestros invitados de esta semana, que nos los trae siempre Samuel. Pero antes, Samuel, nos ha llegado un audio. ¿Que nos ha llegado? ¿Nos ha llegado un audio? Claro. Pero en sí. Plan de los oyentes. O sea, tantas semanas que llevamos diciendo que nos manden... Oye, claro, que bueno, quien quiera contarnos algo de la sección, que nos mande un audio de WhatsApp. ¿Y ha llegado ya un audio de WhatsApp de la sección? Sí, majo. ¿Lo pongo? Ah, pues por supuesto. Venga. Ya saben los oyentes que tenemos las líneas abiertas en el 669-2278-75 siempre para que se pongan en contacto con nosotros. Claro que sí. El correo electrónico también, palencia@viveradio.es. Venga, venga, pues a ver, ¿qué ha dicho? Venga, pues no lo sé, vamos a abrirlo. Venga. Hola, buenos días, yo me llamo Paki, soy muy fan de vuestro programa. Además, ahora me he quedado en el paro recientemente y tengo más tiempo para escucharos, así que perfecto. Yo es que era secretaria de un abogado, bueno, no viene el caso. ¿Cuándo vais a llevar a Dabuti? Es lo que quería saber, que me encantan. Un beso, Antonio, te escucho siempre, eres lo mejor. Ay, amigo, pero Antonio no, es Samuel, Samuel. ¿Antonio? Sí. No. Bueno, gracias. No sé gracias, quién es Paki. No se ha cuento de que ha contado lo de la secretaria y tal. Pero bueno, lo de Dabuti, hombre, no lo teníamos pensado. Pero bueno, ya lo valoraremos porque, bueno, hay una cartera de artistas. Pero bueno, muy pronto, seguro que muy pronto lo tenemos. Seguro que muy pronto ¿sí? lo tenemos. Yo creo que sí. Yo te recojo el guante, ¿eh? Venga. Bueno. Dicho esto, estamos en viernes, es nueva semana, en nueva entrevista a músicos palentinos, que es lo que hacemos aquí en Palencia Acústico. Y esta vez con un estreno, un disco muy reciente y unos invitados que traemos aquí, que están en Vive Radio por primera vez. Uh-huh. Y por esta razón, ya sabes, Irene, que me gusta investigar sobre los invitados. Me gusta saber sobre sus gustos, sobre sus preferencias, sobre qué tipo de entrevistas les gusta, cuáles son sus referentes, y creo que esta vez he acertado de lleno. Otra vez más, Irene, te traigo una sección FETEN porque he acertado con lo que los invitados van a estar a gusto. Hoy han venido a divertirse a Palencia en Acústico los peluqueros de Punset, claro que sí, bien. ¿Cómo vale, estamos? Venga, bueno. Les pido respuestas rápidas porque luego tienen que entrar la ciencia. ¿Se liga mucho siendo músico? Bueno, no. En nuestro caso no. Porque con las tías, cuidado, ya sabe que... Creo que también tienes que ser guapo, no solamente ser músico. Ya. ¿Sois más de slip o de boxer? De desahogado. Vale, sí. Porque igual siendo punkis, ¿verdad? Paséis de la higiene y eso, ¿o no? No, nos aseamos bastante. Vale, ¿nos sí, podéis sí. perrear un poquito? Por que esto viene bien para la audiencia. ¿Es así o no? ¿Cómo es? Yo creo que esto no está quedando del todo bien, ¿eh? No sé, yo creo que igual no vuelven estos chicos aquí al programa. Bueno, vale. Seguimos así. Yo pensaba que se iban a sentir ofendidos, pero todo lo contrario, resulta que les ha gustado. Bueno, gusta, hay algo que no me encajaba. En fin. Vamos. Bueno, disculpa, que disculpen a Samuel. Sí, sí. Yo es que en este caso no era yo, era un trasunto de otra cosa. Pero, bueno, vamos a pasar de esta generación de cristal y vamos a ir al plan B. Venga. De ahí los comentarios que he hecho antes, ¿vale? Que no se descontextualice. Creo que esta va a ser la nueva sintonía del hormiguero, me parece. Sí, así. Pues no está, sería curioso, por cuanto menos. Podríamos enviárselo por Twitter. Hombre, a lo mejor en plan ¿no? sabotaje de algún trabajador descontento, algo así molaría. Sí. Es más probable que el hormiguero te llame a ti que tú llames al hormiguero. Sí, sí. A ti o cualquiera de nosotros, insisto, pido disculpas, era todo un personaje. Ahora bien, estas cariñosas patriarcadas forman parte del cuarto disco de este ya veterano trío... Uy. Perdón. De este veterano trío en la escena punk palentina. El trabajo completo lleva un título un tanto distópico, La venganza de los pacifistas, que está en plataformas desde el pasado día 19 de enero, pero si alguien quiere escucharlo en directo, mañana sábado en 20 de Baños está programada una actuación desde las 8 de la tarde en el centro social autogestionado La Ratonera, y si alguien quiere información del concierto, pues puede buscar en las redes sociales de el grupo invitado de hoy, Los Peluqueros, de Punset. Hoy en las entrevistas de Palencia en Acústico tenemos en el estudio de Vive Radio Palencia a dos tercios de los peluqueros de Punset. Con nosotros está Miquel Pinar, vocalista y bajista, y también Alberto Martín, guitarrista y coros. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos.
Buenos días. Buenas. Bueno, lo primero es agradecerles que vengan y que nos hayan preferido a nosotros para vuestra, para la entrevista promocional. Claro. Bueno, tan mal está la cosa que habéis querido venir por aquí. Estábamos entre vosotros y el hormiguero y hemos elegido. Bueno, Samuel, y la pregunta que era que tal vez... O sea, es que creo que vamos donde caemos bien, porque si no, a lo mejor un poco mal, ¿no? Okay. Bueno. Y ya no es solo que lo veis mal para las entrevistas, sino que lo veis mal en general, porque para ser venganza de los pacifistas, ¿hasta qué punto hemos llegado para que los pacifistas se quieran tomar venganza? Claro, es que ya... Yo creo que todas las personas tienen un límite, ¿no? Por muy pacifista que seas, o sea, puedes estar sin pensar en implicarte, en hacer cosas o tal, pero aún así, si te tocan mucho la moral, al final llega un momento que todo el mundo explota, ¿no? Te hartas. Y al final, pues, tienes que decir lo que te salga de las narices y meterte con quien sea, vamos. Tenemos tiempo de hablar en detalle de este disco, pero antes vamos a mirar un poco a los orígenes. Y los orígenes van ligados con la siguiente canción. Vamos a poner la número 3. La juventud de Castilla tiene que despertar. Hay una boca muy grande, nos quiere comer el pan. Bueno, esto es... ¿Qué recuerdos? Efectivamente, por esos recuerdos vamos a preguntar ahora. Este grupo es Bunker. Sí. El tema es Despierta Castilla. Esto, si no me equivoco, es del año 2004. Sí. O sea que se van a cumplir 20 años, que no son nada, como decía el tango. Este grupo en el que Alberto... no estaba desde el principio, se unió eso más tarde, es. Ya vamos hablando que al tercer disco más o menos, ¿no? Eso es, sí, 2009-2010. Pero Mikel era uno de los fundadores. Entonces, ¿qué recuerdos...? Bueno, y también estaba, creo, la tercera pata de los peluqueros, que era Pablo Sanz, chino. Eso es, sí. Y también estaba Iñaki, que era el hermano de... el hermano de Mikel, y estaba también en esa banda. ¿Qué recuerdos os trae escuchar esto, Mikel? Uf, no sé, muchísimos, de mucha ilusión, muchos nervios, un poco de todo, la verdad, porque al final es el descubrimiento. Yo recuerdo mucho el primer concierto que dimos, que fue antes de presentar este disco, y en realidad es lo que te engancha, o sea, es una sensación que no has tenido nunca, y como probar una especie de droga o algo así, y que hizo que ya no me haya desvinculado nunca de la música, vamos. O sea, que unos recuerdos muy buenos, vamos. Encima estaban mis hermanos en esta banda, o sea, muchos recuerdos buenos. Porque estuvo Iñaki y también... Javi, este que canta aquí es mi hermano Javi. Fíjate. O sea, que enseguida dejó la banda, solo hizo un disco con nosotros, por otros motivos, pero bueno, que fenomenal. O sea, que sí, que sí, todo... Todo en familia estaba. En familia estaba, sí. Alberto me decía antes fuera de micro que él no tenía tan vivo el recuerdo del primer bolo, digamos, como sí. Que, pero que también fue tu primera experiencia. Sí, sí, yo fue mi primer grupo. No me acuerdo del primer concierto, pero tengo muy buenos recuerdos de la etapa de Bunker, la verdad que sí. Primer concierto, por cierto, decías antes, Mikel, en Cisneros. Sí, en Cisneros. Cuéntame la historia, que está muy curiosa, de por qué en Cisneros y por qué las fiestas de Cisneros. Sí. A lo grande. Claro, el inicio del grupo fichamos un batería que era oriundo de Cisneros. Entonces él nos decía, os voy a llevar, vamos a ir a tocar a las fiestas de mi pueblo en Cisneros, que voy a hablar con el alcalde y tal. Y nosotros pensamos que era un vacile, que era como, no, mira, si no estamos empezando, no nos conoce nadie, no tenemos ni disco sacado, no hemos hecho nada de nada, vamos a tocar en las fiestas de un pueblo porque tú lo digas. Y era como, vale, lo que tú digas. Y de repente un día los llaman y dice que sí, que ya está hablado, que no sé qué, que no sé cuál, y ya nos presenta al alcalde de Cisneros. Y dice, sí, vais a venir a tocar a las fiestas, ¿no? Y digo, sí. Lo, ¿vale? lo que usted diga, señor alcalde, lo que usted, ¿no? Diga, señor alcalde. Y de aquí, está más o menos una década de Bunker, y después saltáis a la siguiente etapa, que es la de los peluqueros de Punset, claro. Un día nuestro local rompió el tedio de la tarde, una aparición magistral con sus rizos a lo grande. Soy Punset, dijo aquel hombre, es aquí el peluquero. Por no desilusionarle, dije, pase, caballero. Ya, la canción, esto siempre es típico del grupo, ¿no? La canción del nombre del grupo, que explica el nombre del grupo, los peluqueros de Punset, y de dónde venía. Mikel, ¿por qué...? Sí, bueno, una historia bastante ficticia por otro lado, porque... No, sí, a Punset no lo llegaste a conocer nunca, no, y no tenía nada que ver, sí, sí. La canción la hemos parado ahí, es un poco más gore, pero bueno, ya quien quiera escucharla, que la escuche entera. Mikel, ¿qué sucede para cerrar la etapa Bunker y abrir la peluquería? Pues...
Bueno, una especie de quemarse, ¿no? Como grupo. Uh-huh. Después de tantos años, recuerdo que, bueno, pues de las ilusiones que tienes hacen que te apuntes a un bombardeo. Empezamos a ir a todos los sitios donde nos llamaban, que sí que nos llamaban de muchos sitios, pero muchas veces las condiciones eran muy, muy precarias. Y llega un momento que eso te hace mella. Estás currando toda la semana, llega uh-huh. el fin de semana, cargas todos los bártulos. Es otro trabajo también, es un curro que nos lo tomamos en serio, que había ensayos detrás, que había un esfuerzo. Y llegó un momento que nos quemamos, empezó a haber riñas, empezó a haber cosas ya que... Ya en los viajes, de ida, de vuelta... Sí, eso sí. Y ya fue como, esto se para aquí, porque por otro lado, a ver... otro de los miembros del grupo era mi hermano y era como, prefiero que se cierre el grupo y no romper la hermandad, ¿no? O sea, esto, prefiero seguir siendo hermano que compañero de grupo, ¿no? Entonces, fue más fácil así, dejar eso, cerrar esa etapa y seguir... La familia por un lado y esas cosas. Pero no se podía dejar la música y de ahí reengancha con un nuevo proyecto. Sí, hubo un descanso de por medio para, uh-huh. para aclarar ideas y tal. Y luego, pues, bueno, Los Peluqueros. Nacieron sí. Los Peluqueros. Pues yo creo con un tono quizás más humorístico incluso o más sarcástico que lo que tenía Bunker a lo mejor al principio, puede ser. También, sí, es otra de las facetas que impulsó el cambio. El hecho de que las otras canciones estaban muy cargadas de crítica, de política, era como canciones de estar muy cabreado. Y más punk-punk. Más punk-punk, sí. Sí, era un poquito más agresivo y las canciones eran eso. Yo recuerdo de estar cantaba mi hermano, pero estar tocando y como estás pensando en lo que va de la canción, al final acabas hasta cabreado, ¿no? Estoy denunciando una cosa, otra, y yo, joder, me he creado un mal rollo también. Pero hay que decir que Mikel lo empezó con 20 años... Y claro, no se ve la vida igual desde los 20 que desde los 30, por ejemplo. Los Peluqueros han tenido varios discos. En el camino está el homónimo de 2016, si no me equivoco. Haciendo el Primate 2019, Me Río de Ti 2021, un EP. Un single colectivo que hicieron en apoyo al festival UDB Rock de Venta de Baños con más grupos. Y así llegamos muy rápidamente al estreno de este La Venganza de los Pacifistas. En este disco que no estáis solos, además, porque en este tema, por ejemplo, de título curioso, Ataque Terrorista Budista, está The Birras Terror colaborando, y también Las Patriarcadas que escuchábamos antes, Los Lendakaris Muertos, que son leyenda del género en todo el estado, ¿no? Sí, referente, sí. De entrada, este disco cumple perfectamente las reglas del punk, porque tiene bien de guitarreo, letras claras y a la yugular, y la duración necesaria, que son 10 canciones, 29 minutos. No llega a la media hora. Decía Johnny Ramón que evitaban los solos de guitarra largos para que no se interpusieran en el camino de las canciones. Me imagino que vais por esa filosofía un poco también, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco sabía tocar él muy bien la guitarra, así que yo creo que la otra era una excusa, ¿eh? Queda muy bien, pero vamos. ¿En vuestro caso también es la excusa o hay otra? Sí, también, tampoco sé. No, hay más guitarreo, nosotros sí, también metemos más guitarreo. Un poco más, sí. Decíamos las colaboraciones, sí. En fin, no sé si costaron mucho o ya teníais contacto con ellos en ambos casos. Pues costó más la de Lendakari, lógicamente, claro. Uh-huh. Para nosotros nos hacía ilusión porque es un grupo referente. Yo le escribí al cantante porque justo el año pasado tocaron en el UDB Rock y le tuve que escribir dos veces hasta que me contestó, y ese mismo día que del concierto pasaron por el local a grabar. Ah, o sea que al final fue express. Sí, y muy buena gente. A ver, sí, ellos sí. También tienen mil historias, mil movidas, y es mucho más difícil. Uh-huh. Pero sí, encantados. Y con The Birras Terror fue mucho más fácil porque tenemos más relación. Son sí, amigos. Habíamos tocado ya con ellos, ya nos hicimos amigos. Eso y es. Ya fue como se lo dijimos y nada, encantados. Decía que esto aparece en la contraportada, el diseño, por cierto, también de La Tierra, de Sergio Molpeceres. En el Tíbet se han hartado, tienen los chakras hinchados. Le dais importancia a esta frase porque aparece en la contraportada, que respalda un poco el concepto del disco también. Desfogarse en un grupo de punk rock sirve como válvula de escape. ¿Ante qué mal está el mundo? ¿O os ayuda a librar vuestros propios chakras también? Las dos cosas, sí. Es una terapia, por un lado, de desahogo y de quitar estrés y de todo. Y para otro lado, eso, aprovechas para decir muchas cosas que en el día a día, pues bueno, a lo mejor no son del todo correctas, pero ahí puedes aprovechar y decir lo que te dé la gana.
Y claro, el mensaje es ese, ¿no? Por eso cogimos una frase de esa canción para el título del disco, pues, como que todo el mundo se harta. Al final, hasta, no sé, en el Tíbet es porque, a ver, ellos les han invadido muchísimas veces y se supone que son el referente del pacifismo por excelencia y de aguantar todo lo que les echen y tal. Y la estoicidad, ¿no? Claro, y es como, no, o sea, ya... Es un símil de lo que estamos viviendo también, que estamos muy acostumbrados a que nos vayan dando leches por todos lados. Lo de la rana, ¿no? Que si la hierves a fuego lento no salta de, ¿no? Y se deja cocer, ¿no? Porque nos van metiendo poco a poco, otra vuelta de tuerca, nos van estrujando y bueno, y la gente va aguantando, ¿no? Y al final, mira, todo el mundo se harta y explotas. Nota al margen, ¿os preocupa que alguien no pueda pillar el chiste, digamos, si lo coja por la parte que no es o si no lo pillan la culpa es suya? Si no lo pilla, la culpa es suya, ¿no? Bueno, intento ser bastante evidente en todo. Creo que, no sé, o sea, por mucho que juegue con las palabras y tal, yo creo que se entiende todo, no sé. Porque hay ciertos temas, ciertas palabras que a lo mejor pueden ser sensibles a cierta gente, lo típico. Y vamos por ahí. Me da igual. claro y conciso, como el disco. Exactamente igual, es un reflejo. Por cierto, la canción acaba con un bonito guiño a unos clásicos que esto no podía dejarlo pasar. Y meditaré sobre tu tumba. Siniestro total, claro. Sí. Otros referentes, ¿eh? Claro, un clásico del punk que ha metido siempre sentido del humor y la surdez, ¿no? Así que... Era como, no sé, se me vino a la cabeza ahí según estaba comprendiendo la canción y dije, ¡buah, esto va a quedar guay! Y ellos por plagio nos van a denunciar, o sea que... No, creo. Que esperemos. Estamos hablando con los peluqueros de Punset de su nuevo disco, La Venganza de los Pacifistas. En el disco, en la playlist, hay de todo. Hay ataques con bala, sin ir más lejos, el tema de arranque. A hijo de Putin, al propio Vladimir, claro. Ruso. Eso sí que me da más miedo. Sí. No sé si le llegará. No, pero también hay mucho mensaje social. Por ejemplo, no es todo enfurruñamiento y protesta, sino que también hay mensaje social contra el bullying en la chica del pelo azul. El daño que te hicieron se refleja en el cristal del espejo que deforma tu belleza. O por la integración de las personas con discapacidad en este No Soy Normal. Salgo a pasear con mi silla de ruedas. Me gusta charlar, pero lo hago por señas. Es decir, que hay espacio para el sarcasmo, para el cachondeo, pero también para el comentario social. No sé si es un ánimo de intentar cambiar las cosas a través de la música o a lo mejor eso suena muy naif. Puede que suene naif, pero en realidad es lo que llevaba haciendo desde el origen, ¿no? Desde Bunker era eso. O sea, la denuncia era para cambiar las cosas, ¿no? Para concienciar. Ahora encontré la otra manera, ¿no? Que muchas veces es con el sarcasmo, con jugar un poco con las palabras y decirlo de una forma menos cabreada, pero al final siempre estás buscando crear la conciencia y revolver un poquito, no sé, que sí, hay muchas cosas que decir, ¿no? Hay muchos temas muy manidos ya en la música y yo creo que intento siempre dar una originalidad y plantear temas nuevos para que haya un poquito también de hacer pensar. Y tan comprometidos suenan que hasta incluso ya saltamos a lo personal y se ponen tiernos en este Ni tuyo ni mía. Ni tuyo ni mía, libres como el día, un beso, caricias, debajo o encima, brindemos un trago, a veces amargo. Un momento, ¿amor en un grupo punk? ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Hombre, claro, las personas amamos, ¿no? Por naturaleza. O sea que sería como un poco hipócrita de desvincular eso, ¿no? De tu naturaleza humana. O sea, eres todo, eres rabia, eres amor, eres odio, eres muchas cosas. Habla de amor y de respeto también la canción. En realidad, sí, hay un mensaje ahí de respeto, de no posesión. O sea, ni tuyo ni mía. Es como que no somos poseedores de nadie, ni siquiera de nuestras parejas. Uh-huh. Pero igual esta canción, en la época Bunker, en la época con 20 años... No la habrías hecho. En esa mentalidad, como decías, de sí. Punk, de protesta, de la sociedad está corrupta, está rota. No te habrías sentado a decir en un... Vamos a hablar de amor y de respeto entre las parejas, ¿no? Claro. Hay un punto de maduración, quizás, sí. Con la música. Sí, sí, seguramente. Bien, bien. Y hablando de amor, Irene, te doy la palabra porque creo que tienes una cosa interesante.
Sí, ah, ya lo puedo decir. Yo creo que aquí encaja perfectamente. Venga, tenemos, sí, es verdad, ¿no? Tenemos un audio que nos ha llegado pues en este rato, mientras estábamos hablando con los peluqueros de Punset. Vamos a escucharlo. A ver. Hola, soy Andrea y quería mandar un saludo a Irene y a ese pedazo de grupo que son los peluqueros de Punset. Que viva la música de Castilla. Bueno, es Andrea Lorenzo, que creo que para mí era el mensaje, pero también para Alberto Martín, ¿no? Que... Alberto, ¿de qué conoces esta oyente? Me suena de convivir con ella, sí. De convivir con ella, ¿no? Bueno, Muchas gracias, Andrea. Una oyente más, ¿eh?, que nos ha enviado este audio al 669-2278-75. Así que, pues nada, Alberto, esperamos que le haya hecho ilusión, por lo menos. Hombre, ¿no? Menos mala que era tu pareja y no el amante, ¿eh? Que se había cagado. Luego, a lo mejor en 5 minutos llegan otros audios, pero eso ya no nos vamos a poner a emitir. Estamos cerrando la entrevista. Precisamente el cierre de este disco es la canción, yo creo, más introspectiva de todas, la más personal, que dirían los cursis. Mi hogar entre vosotros. 20 años cumplo ya encima del escenario, desnudando mi verdad. Voy cabeza abajo. Miquel, ¿qué te llevó aquí a hacer balance, a ponerte reflexivo, digamos? Un día de repente me di cuenta, digo, ostras, digo, si es que hago 20 años ya de que me metí en esto de la música. Y claro, para mí de repente fue algo muy importante, ¿no? Dije, hice como un repaso mental, ¿no? Me empecé a recordar cosas, busqué en ordenador, fotos, vídeos, tal, y me puse sentimental y dije, joder, yo esto, he hecho muchas cosas. Gracias a esto he conocido a un montón de gente, he vivido un montón de experiencias que no habrían sido posibles de otra manera, ¿no? Y digo, joder, esto en mi vida es importantísimo al final, ¿no? O sea, algo que vas haciendo como un poco ya, pues bueno, es un hobby, lo empiezas a incorporar en tu rutina. Y de repente te das cuenta de la importancia que tiene para ti. Y dije, joder, pues ya que hago canciones de todo, digo, lo podía plasmar también. Primero querías hacer como un concierto especial. Sí, algo así canción, también, sí, claro. Era tu idea. Algo y así. Luego ya surgió lo de la canción. Pero al final fue como, bueno, una canción. Sí. Sería más fácil, ¿no?, de hacer, ¿no?, que solo depende de mí. Y luego, por otro lado, sí, que quedará más constancia, ¿no? Más que un día y ya más efímero, y una canción ya queda poso ahí, ¿no?, para siempre. Qué bueno, qué bueno. Y eso también, de cara al futuro, también para preservar el punk palentino, porque no hemos dicho, Miquel nació en Tolosa, Alberto nació en Salamanca, pero los dos son palentinos de adopción, como nos gusta decir, sí, porque llevan aquí toda la vida prácticamente. Vamos a tener peluqueros para rato, vamos. O sea que uno cuando se pone siempre introspectivo es como si fuera Johnny Cash haciendo los American, ¿no? Como diciendo, todo lo que he vivido, no, pero esto es también mirando a futuro. Sí, claro, no es una despedida ni mucho menos. O sea, la idea es esa, seguir para adelante y yo qué sé, si haré la de los 40, yo qué sé. Ojalá sea así. Va a haber peluqueros para rato entonces. Es la intención. Sí, nunca se sabe, claro, pero es la intención, claro. Bueno, pues que sepan los oyentes, que todos los temas de La Venganza de los Pacifistas están disponibles en plataformas digitales y también en formato físico, y que mañana los peluqueros de Punset van a estar en el Centro Social Autogestionado de La Ratonera, en Venta de Baños, a partir de las 8 de la tarde. Miquel Pinar y Alberto Martín, muchas gracias por venir a Palencia en Acústico. Espero que Samuel al principio no haya causado ningún incidente y que nos veamos pronto. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, sí. Bueno, y recuerdos a Pablo también, a Pablo, por supuesto. Sí, de verdad. Luego, ¿quién sabíamos? Se lo decimos. Muchas gracias a los dos, Samuel. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana igual no, porque caen candelas. Ay, es verdad, que tenemos puente. Caen candelas, pero... el 9 de febrero va a haber sección y yo creo que vamos a tener a Dabuti pronto, ¿eh? Sí, qué bien. Pero bueno, pero hay que gestionarlo. Bueno, hay que gestionarlo. Pues nada, Samuel. Venga. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Palencia en Acústico con Samuel García. Sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería. Para estar al día. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Vive Radio.
Palencia 90.1. ¿Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate, ven a Ampudia, te sorprenderá. Plaspisa, líder en transformación de materias plásticas. Dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas. En nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual. En Alar del Rey, Plaspisa, comprometidos con el futuro. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Palencia 90.1. Vive el deporte con Vive Radio Palencia. Una de las propuestas que se ha puesto encima de la mesa en esta edición de Fitur ha sido la de la que ha llegado gracias a la colaboración entre la Diputación de Palencia y la Real Federación de Atletismo para que nuestra provincia, para que la provincia de Palencia consiga un sello que le permita pues ser un auténtico escenario para la celebración de circuitos o pruebas deportivas. Vamos a hablar de este proyecto con el presidente de la Federación Nacional de Atletismo y vicepresidente de la Federación Internacional de Atletismo, Raúl Chapado. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué supone que Palencia consiga la certificación de Active Running Cities? Bueno, este es un programa que es innovador, Es inédito en el mundo, no existe otro igual, lo estamos lanzando aquí en España. Palencia va a ser el primer territorio que se va a poner a trabajar junto con la Federación Española de Atletismo y una empresa especializada que es la que, vamos a decir, va a supervisar que haya el cumplimiento de los ítems mínimos de este programa. Es un programa que lo que realmente quiere promocionar es una población más activa, más dinámica, más comprometida con la actividad física, con la salud, también con la felicidad, porque la gente que está más sana y practica ejercicios es mucho más feliz. Y lo que se trata realmente es de analizar en varios apartados, desde los distintos espacios que tiene, en este caso, la provincia de Palencia, tanto en núcleos urbanos como fuera de ellos, porque también se practica, por ejemplo, en la montaña palentina o hay centros de práctica de trail running o en otros centros rurales. Es decir, qué espacios hay, cómo se pueden mejorar esos espacios para la práctica deportiva, especialmente focalizados a correr, andar, a marchar, que hay muchísima población que lo hace. También en cómo dinamizar que esa organización de eventos promocione la participación de la ciudadanía en estos eventos y mejore la cohesión, también la imagen de la provincia a través de los eventos, pero también estamos muy focalizados en ver cómo fortalecer ese tejido asociativo a través de los clubes, de las asociaciones deportivas, asociaciones culturales, que promocionen una vida activa a través del running y caminar y marchar, que es una cosa que sabemos hacer todos desde muy pequeñitos y que lo que hacemos es dinamizar. Lo más importante es que este no es solo un sello de certificación para reconocer aquellos territorios o ciudades o islas que están trabajando en pro de esa ciudadanía más activa, sino que además es un programa de acompañamiento, por eso está esta empresa especializada durante 3 años para mejorar en aquellos aspectos estratégicos que cada territorio elija, pues en disposición de más espacios más seguros. No todos los espacios son seguros, especialmente pues para la mujer, sigue habiendo espacios y horas y entornos que son un poco hostiles y digamos que no acogen con seguridad la práctica deportiva. Cómo incentivar y hacer programas también de ámbito social,
pues que más mujeres participen de forma conjunta en este tipo de actividades, más niños, más niñas, personas con algún tipo de discapacidad, para que sea más inclusivo la práctica deportiva. Es decir, es un proyecto integral, como digo, para dinamizar el territorio, pero sobre todo con el objetivo de que los ciudadanos, la población, sea más activa, sea más sana y sobre todo sea más saludable. Y para eso nuestro deporte ofrece una oportunidad, yo creo que única, ¿no?, de poder involucrar a más personas. Bueno, para esto ya hay un primer acuerdo firmado, a través del cual, ¿qué se va a hacer exactamente? Pues es la línea de salida. A partir de ahora, la Federación Española, Tex Friendly, que es la empresa consultora con la cual trabajamos y somos especialistas en análisis de todos estos territorios y todos estos programas, y conjuntamente con la Diputación de Palencia trabajaremos para hacer esa certificación y además desarrollar ese plan de mejoras en todos los aspectos que se determinen, ¿no? Entonces, el primer paso es la firma de este convenio, diciendo todas las partes estamos comprometidas a que Palencia, la provincia de Palencia, sea una ciudad, en este caso una provincia mucho más activa, que promocione su territorio, la imagen de su territorio y el patrimonio natural que tiene a través de los eventos deportivos, en este caso de running, y también pues para fortalecer, como decía, y promocionar más a la población a que practique deporte, a que tenga una vida sana y que además, como decía antes, también el ciudadano que practica deporte, aunque no sea ámbito competitivo, tiene una cultura mayor del esfuerzo, tiene un compromiso mucho mayor con los recursos sociales, los recursos que son de todos, y también tiene un compromiso mayor con lo que son el entorno natural para protegerlo. ¿Qué tipo de campeonatos qué pruebas y de qué calado se podrían albergar en Palencia si se consiguiese este distintivo? Bueno, esto de por sí no te da la posibilidad ni te abre más puertas. Lo que te hace es un reconocimiento realmente. Por ejemplo, esto ya empezó hace un año y una prueba para nosotros muy importante, que es la Montaña Palentina, que es una prueba de trail mountain running, pues vamos a organizar un encuentro internacional sub-18, la segunda Copa del Mundo sub-18, es decir, para atletas menores de 18 años, donde van a ir varios equipos nacionales, entre ellos España, a competir en ese evento y ir promocionando. Es uno de los eventos internacionales que se va a facilitar a través de este sello, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque están involucrados, en este caso, la Diputación, la Federación Española, que es la que puede solicitar este tipo de eventos, y también los organizadores locales, los clubes locales, la Federación de Castilla y León, es decir, todos trabajando de forma conjunta para seguir promocionando esos eventos que existen, fortaleciéndolos, y como digo, promocionar la imagen de Palencia como una provincia dinámica, una provincia que trabaja por el bien de sus ciudadanos, no solo en nuestras fronteras, sino también fuera de ellas. Bueno, Raúl Chapado, no sé si conoce Palencia y si tiene ya alguna zona pensada que podría ser escenario de pruebas de este tipo. No sé si la Montaña Palentina o de mitad para abajo, por ejemplo, también. Raúl Chapado tiene, no sé si la virtud de haber nacido en Ávila, con lo cual es un abulense y ha tenido no solo la posibilidad de visitar su tierra, de Castilla y León, y estar en muchos ámbitos de la provincia de Palencia que ofrece, sino que además el atletismo palentino tiene una historia, que es historia del atletismo nacional. No voy a recordar los nombres de Mariano Aro, de Conchi Paredes y de Usillos y de tantos otros, sino también de grandes eventos deportivos, es decir, Venta de Baños, por ejemplo, es un cross internacional que está en la categoría mayor de nivel internacional, es el nivel oro de World Athletics, es decir, hay una tradición de lo que es el atletismo unido a la provincia de Palencia, que es historia, con lo cual, además, como castellano, como exatleta y que tengo muchísimos amigos allí, he disfrutado no de todo el territorio, no, porque estaría mintiendo, pero de gran parte del territorio de Palencia. Bueno, ¿esto va a suponer para los ayuntamientos, por ejemplo, que tengan que realizar inversiones y mejorar, pues no sé, sus caminos, orillas de los ríos, instalaciones deportivas? Sí, esa es una de las opciones, ¿no? Es decir, de qué manera cada ayuntamiento, en este caso cada diputación, planifica ese tipo de inversiones que a lo mejor ya tienen en la cabeza para mejorar estos territorios. A día de hoy, otro de los proyectos que estamos desarrollando, por ejemplo, los Trail Running Centers, que es la señalización de caminos para que la práctica del trail running sea segura y también proteja el medio ambiente. Tenemos casi 50 centros en España, ¿no?, y también en la provincia. Entonces, vamos a seguir trabajando, pero no solo por hacer este tipo de grandes trazados donde disfrutes de la naturaleza, sino también en entornos urbanos, como esos parques, como esos espacios verdes que están en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, pueden ser
digamos, menos hostiles a la práctica deportiva, más seguros también, estén señalizados, estén con los servicios necesarios para hacer esta práctica. Uh-huh. Bueno, pues Raúl Chapado, muchísimas gracias. A lo largo de los próximos 3 años, o bueno, durante 3 años, se le haría un seguimiento, un acompañamiento, ¿no?, a la provincia de Palencia. ¿Cómo va a ser esto? Es un trabajo conjunto, no es dar un sello y ya está, sino es un trabajo conjunto entre las entidades para seguir mejorando. Esta es la línea de salida y la línea de meta estará dentro de 3 años. Bueno, pues Raúl Chapado, presidente de la Federación Nacional de Atletismo y vicepresidente de la Internacional, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Yo no sé si tiene esperanzas puestas en Palencia, supongo que sí, ¿no? Muchas, porque cuando, en este caso, la presidenta de la Diputación, que estuvo en la presentación del programa, es visionaria, es dinámica y quiere mejorar su tierra, que es lo, creo que, lo que a un regidor público debe tener como principal principio de actuación, pues yo creo que, no solo es que tengo esperanzas, es que estoy muy ilusionado porque creo que esa gran red que vamos a tener en España va a ser un referente a nivel mundial, un referente a nivel europeo, y Palencia será siempre la primera provincia, el primer territorio que dio ese primer paso. Bueno, pues Raúl Chapado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Vive Radio Palencia. Ha sido un placer y desde luego que estaremos pendientes y de cómo evoluciona, ¿no?, esta relación, este seguimiento que va a prolongarse durante al menos los 3 próximos años y que esperemos que dé sus frutos. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Y más apuntes deportivos, en este caso el que llega de parte del Thunder Palencia, que se mide al Fútbol Club Barcelona, el equipo contra el que se midió también en su debut en la Liga ACB. Ahora mismo el equipo blaugrana es uno de los top de la Liga Endesa, está dirigido por Roger Grimau, hermano del que fuera jugador ahora del Thunder Palencia. El equipo blaugrana parece haber arrancado el vuelo tras un inicio titubeante en la temporada, a principios de la temporada, y por mucha entidad que tenga el rival, el Thunder no va a tirar el partido. Todos los jugadores van a ser importantes en la lucha por la permanencia. El Fútbol Club Barcelona juega en la noche de hoy en el Palau el partido de Euroliga. La expedición morada viaja mañana, primero entrena Madrid y desde allí en avión a Barcelona para jugar en un Palau donde jamás lo habían hecho antes. Y en el grupo octavo de tercera división comienza la segunda vuelta y lo hace con partidos comprometidos para los 3 representantes palentinos. El único que juega en casa es el Palencia a las 5 de la tarde del sábado en la Balastera, teniendo como rival a un Astorga que parece haber recuperado la senda del triunfo y que es aspirante también a meterse en zona de playoff. En las filas del cuadro morado es baja por sanción su goleador y su estrella, el dominicano Edipo. Y el Palencia Cristo Atlético viaja a otro campo comprometido, Las Salinas de Tordesillas, donde le espera un cuadro local en zona de playoff y muy fuerte en casa. Además, con exjugadores en sus filas como Conejo, Maxi o Torres. En el equipo de Carlos Doyague podría debutar su última incorporación, Francisco Adeba.
Y el Becerril es el único equipo que ha sido capaz de derrotar al líder, el Ávila. Ahora quiere repetir en el Adolfo Suárez y en División de Honor Juvenil, partido de los especiales de la temporada, al medirse el Club Internacional de la Amistad al líder, el Atlético de Madrid, en el Fernando Torres, a las 12 de la mañana del domingo, en la Balastera, y con una entrada asequible de 5 euros. Y en Primera Regional, el Villamuriel quiere olvidar su último tropiezo en Burgos y seguir luchando por el ascenso directo. Recibe a las 4:30 de la tarde de mañana a la Cebrereña en el Rafael Vázquez. También juega en casa el UPE Palencia, pero el domingo en el Sergio Asenjo, teniendo como rival al Vista Alegre. El único viajero es el Carejas Paredes, que visita el sábado al Villarcayo Burgalés. Y el Deportil Guardo tiene que vencer este fin de semana al Corujo si quiere continuar con opciones de meterse en el playoff de ascenso. Tiene viaje a tierras gallegas, que este año no se les está dando mal a los de Javier Uceda. Doble enfrentamiento ante equipos filiales de ACB, Promos.es, Venta de Baño. Recibe a las 8:15 del sábado al Baskonia, y Grupo Inmapa Filipenses viaja el domingo a Bilbao. Esto en cuanto a baloncesto. Y en balonmano, Gualamuf Balopal viaja a tierras asturianas en la primera división masculina, mientras que el Palencia Turismo de División de Honor Femenina lo hace a Canarias para medirse al Lanzarote. El único equipo que actúa en casa es el Fuentes Carrionas, que recibe en la Bombonevera al cuadro cántabro del Camargo 74. Son las 10 en punto. Vive Radio. Son las 10 de la mañana. Palencia 90.1. La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magad, les ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,56, gasolina 98 a 1,67, gasóleo A a 1,50, gasóleo Premium a 1,59 y gases licuados de petróleo a 0,91. Y seguimos pendientes de la Junta de Gobierno local, que se está celebrando en estos momentos en el Ayuntamiento de Palencia. Y a las 10:30 la alcaldesa de la capital y el concejal de Cultura van a presentar el programa de actividades de la Festividad de las Candelas. Lo van a hacer a las 10:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A las 10:30, rueda de prensa en el pabellón municipal de Luis Gil, entrenador del Thunder Palencia, comparecencia previa al partido ante el Barça de este fin de semana. Y a las 11 en Madrid, en Fitur, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, va a acompañar al diputado de Turismo, Francisco Pérez, y al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el stand de la comunidad.
Y a las 8:15, la diputada de Acción Cultural, Patricia Pérez, asiste al ciclo de conciertos de órgano Música por Mil Tubos en el Conservatorio, en el Auditorio. Es noticia que publica hoy El Norte de Castilla. La magistrada del juzgado de instrucción número 5 de Palencia ha condenado a Ricardo Carrancio Sangrador, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia y diputado provincial, a una multa de 450 euros por un delito leve de maltrato de obra después de que en abril de 2023, estando paseando con su perro por el parque del Salón de la Capital, le dijera a otro hombre que también estaba con su mascota que atara al animal ya que estaba suelto y que era un, abrimos comillas, puto cojo, cerramos comillas, dándole además un golpe a la altura del pecho con la mano. La víctima tiene una discapacidad del 35%. Y una movilidad reducida de 7 puntos. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Palencia. Los hechos se remontan a las 2:30 de la tarde de una jornada de abril de 2023, cuando ya se había anunciado que Ricardo Carrancio formaría parte de la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Palencia. Según recoge la sentencia, la versión ofrecida por el denunciante Según recoge la sentencia, la versión ofrecida por el denunciante sobre los hechos objeto de denuncia ha sido corroborada por un trabajador de un restaurante ubicado en el Parque del Salón, quien, encontrándose ese día a escasos metros del denunciante y el denunciado por estar llevando unos platos a unas instalaciones del restaurante, escuchó cómo el denunciado le decía al denunciante estas palabras y le golpeaba el pecho. Estaremos muy pendientes de esta noticia y de las posibles consecuencias que pueda suponer para el Ayuntamiento de Palencia. Son las 16 minutos. Enseguida nos vamos de ruta por la provincia. Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio. Hoy en nuestra ruta por la provincia vamos a hablar con Javier Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Irene. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hay que decir que Javier Ruiz, para quien no lo conozca, y seguro que ahora, bueno, en los próximos minutos, pues cae un poco en la cuenta, ¿no? Él es ingeniero agrónomo, escritor y además autor del libro En memoria de las praderas sumergidas, que cuenta la historia de todos los embalses de la provincia de Palencia. Y hoy vamos a fijarnos en uno como es el de Aguilar de Campoo, ¿no? Que yo no sé si es mucho decir que es el más importante de la provincia de Palencia. Hombre, representa el 50%, exacta, más o menos, el 50% de la capacidad de volumen de agua embalsada, lo cual ya nos dice algo, y el 75% de la cuenca del Pisuerga. Fue el gran embalse, el embalse que se necesitaba en aquel momento, y que luego hablaremos de ello, ya os contaré algo más sobre esto. Pero sí, efectivamente, es el más importante en capacidad. Bueno, fue puesto en servicio en 1964, este año estamos de aniversario además, ¿y por qué se decide construir en este punto? ¡Guau! Esto fue... La primera referencia escrita que he encontrado yo en el archivo fue
un informe de un ingeniero al segundo proyecto que se hizo del pantano de Requejada. Este pantano estaba en la mente de los ingenieros desde el principio, pero claro, tenía una contrapartida, y es que se llevaba por delante cuatro pueblos. Uh-huh. Entonces, pues había que tomar una decisión política que no era fácil de tomar. Y finalmente, pues como no quedó otro remedio, pues después de explorar todas las cuencas de los afluentes del Pisuerga, vieron que ninguna de ellas, ni con la suma de todos, se podían construir embalses de cierta entidad para garantizar el riego, porque si no, veíamos que estos embalses se hicieron para regar. Uh-huh. Después hay explotación también hidroeléctrica, los utilizamos para beber, los utilizamos para más cosas, pero se hicieron para regar. De hecho, el mayor consumo es en agua de riego. Bueno, finalmente... Y se decide hacer aquí el embalse, el gran embalse, como lo llamaba este ingeniero en el estudio, los problemas de la cuenca del Pisuerga se resolverán cuando nos decidamos a construir el gran embalse. Uh-huh. El gran embalse, finalmente sí fueron cuatro los pueblos sumergidos, ¿no? ¿Y cuánta población vivía en ellos? Eran pueblos muy pequeñitos. Podían vivir pues en total unas 300, 400 personas entre todos los pueblos. Es verdad que era un valle importante, igual que el resto de los valles de montaña. Era el valle más rico de montaña palentina y el mejor valle. Si veis el libro, tengo fotografías antiguas en el libro, y era un valle de una entidad grande, con buenas explotaciones, con buenos cultivos. No era un valle pobre como pueden ser los de... que eran valles mucho más altos y mucho más abruptos, los que se inundaron en Fuentes Carrionas a base de praderas, ¿no? Aquí había... eran valles con cultivos, con centenos, con trigos, también había praderas, obviamente, pero no era una agricultura de montaña pobre, propiamente dicha. Digamos que era un valle ya pues muy similar al que puede ser la Ojeda hoy. Uh-huh. Claro, esto, bueno, ¿por qué se tenía que ubicar ahí el embalse entonces y no en otra zona que a lo mejor no fuera tan rica? A ver, el embalse necesita lo que se llama una cerrada, es uh-huh. decir, un punto donde construir la presa. Uh-huh. Y ese punto donde construir la presa tiene que ser pequeño para que la obra no sea muy costosa, y detrás almacenar una gran cantidad de agua. Y aquí, construyendo una presa de 43 metros de altura, que era la que garantizaba que no se inundara Salinas de Pisuerga, que era un pueblo con cierto tamaño, pues garantizando que con esa presa de 43 metros pues pudieron hacer un embalse que almacena 247 hectómetros cúbicos de agua, que es un embalse considerable. ¿Qué supuso para la construcción, qué supuso para la zona? La construcción se hizo en una época en la que había mucho empleo en la zona. Entonces, bien, pues efectivamente lo hizo la empresa Agroman, que era una empresa, era una de las constructoras más importantes que había en España en aquel momento, bastante empleo, y bueno, pues la gente claro, se habían construido otros embalses cerca y ya habían ido al traste otros dos pueblos con el embalse de Requejada, muy próximos además, que fueron Bañes y Villanueva de Bañes. Luego Bañes se construyó al lado. Uh-huh, entonces, bueno, pues supuso eso, y después, claro, un calvario con las expropiaciones, ¿no? Hasta que se llegó a un acuerdo. La obra también fue compleja de construir, no fue una obra fácil, fue una obra bastante complicada la obra uh-huh. para construirla. Bueno, ¿ha llegado a decir usted que no podríamos tener la vida actual o llevar la vida actual si no se hubieran construido los pantanos? Si no tuviéramos el embalse de Aguilar, ¿cómo sería nuestro día a día? Bueno, desde luego, embalses tiene que haber. Si no existiera Aguilar, tendría que existir otro, porque tenemos que beber, tenemos que regar, tenemos que producir energía eléctrica. Ya no solo regar los cultivos, que es verdad, fíjate, en la provincia de Palencia, lo que fue la remolacha y el cultivo de la remolacha, que es el tema en el que quiero empezar a trabajar ahora, que fue un cultivo social, agricultores, camioneros, transportistas, fijos discontinuos en las fábricas que trabajaban todas las temporadas, fue un cultivo social, ¿no?, la remolacha. Hoy hay otros cultivos de regadío, entonces
aparte de la agronomía, que es la parte que me toca a mí como, como ingeniero agrónomo, aunque realmente tampoco he ejercido la profesión de agrónomo nunca, pero no solo eso, agua industrial, agua de riego, agua de boca, que nos lo distribuye después el Canal de Castilla hacia, hacia el sur, y estamos por el Canal de Castilla, que fue una obra que se construyó, se empezó a construir en 1752, o sea, hace ya muchos años, y 275 años, creo que hace que se empezó a construir, 270 y tantos años, el Canal de Castilla, y esta obra está dando de beber a 400.000 personas. Que se dice pronto, ¿no? No sé si... Cuando las cosas se planifican y se hacen con cabeza, suelen salir bien. Entonces, como el Canal de Castilla era una obra muy planificada, pues salió bien, y todos estos años después lo seguimos utilizando y le seguimos sacando partido a este canal. Efectivamente. ¿Cómo fue la construcción de la del embalse, de la presa, que tiene, bueno, pues decenas de metros de altura? Recordemos que hay 247 millones de metros cúbicos de capacidad en el embalse de Aguilar de Campo, y que la presa mide 48 metros desde los cimientos. ¿Cómo fue la construcción? Y no sé si se llegó a crear alguna controversia por tal movilización, ¿no?, de recursos. Hombre, lo primero, antes de empezar a construir, sí, hay que hacer una planificación. Uh-huh. Y esta planificación arrancó muchos años antes. Se empezó a planificar en 1929, hasta 1950 y tantos que se empezó a construir, pues habían pasado unos cuantos años. Es verdad que hubo una guerra por el medio, el proyecto se encargó rápidamente, en 1935 se estaba redactando el proyecto, en 1936, pues con los acontecimientos que todos conocemos, se suspendió. El primer proyecto que se presentó no convenció mucho y hubo que redactar un segundo proyecto, que se terminó de redactar aproximadamente en 1945-46, se terminó de redactar este proyecto. A partir de ahí, pues se fue un cajón a dormir el sueño de los justos, porque estábamos en una posguerra muy dura y no había presupuestos hasta que se empezó la obra. Uh-huh. Y luego, pues la obra comienza y los arranques fueron complicados. Geológicamente el terreno no, pues presentaba serias dificultades. Uh-huh. De hecho, después estuvieron reparando fugas hasta muy tarde. Me cuenta el hijo del ingeniero que hizo esta obra. Esta obra la hizo, el ingeniero se llamaba Luis Díaz Caneja. Uh-huh. Luis Díaz Caneja Pando. Un ingeniero de los de antiguamente. Un ingeniero de... Y su hijo, que trabajó en Confederación, también es ingeniero de caminos, pues tenía conversaciones con su padre. Pues, hoy son muy valiosas. Bueno, para mí son muy valiosas. Contaba que con 70 y tantos años soñaba con la presa de Aguilar, con las fugas, que no iba a ser capaz de repararlas. ¿Sí? Después de tener toda esta obra terminada, ojo, cuando no tienes seguro que aquello vaya a ser estanco, y dices, bueno, he expropiado terrenos, he movilizado a la gente, todo esto, y ahora no soy capaz, afortunadamente, como sabemos hoy, pues no presenta ningún problema y se está utilizando el embalse, no tiene ningún problema, no nos alarmemos, que no tiene ninguna pega. Y geológicamente, pues había una falla en el centro, hubo que hacer un proyecto modificado para profundizar la cimentación, y por esa falla, que tenía además las mismas características que la falla, que las fugas, que también se detectaron en muy parecidas, una piedra caliza, en el embalse de Ruesga. Uh-huh. Es una cosa parecida, lo que pasa es que eso fue en el año 1923, mucho antes. Claro, que fue ha sido el único problema que se ha tenido que resolver, o bueno, ¿qué otras actuaciones importantes se han acometido desde entonces? Desde entonces las actuaciones que se han ido haciendo han sido de modernización y adaptación a la legislación, sobre todo seguridad y seguimiento y control de la presa, reparando cosas y adecuándolas, se van quedando obsoletas, ¿no? Las compuertas, como se van quedando anticuadas, se van modernizando, pero no ha habido modificaciones de calado en esta presa. Por ejemplo, en Campo Redondo sí que ha habido. Claro, Campo Redondo es una presa grande, porque era una presa bastante grande, era la quinta más alta de España, fue Campo Redondo cuando se construyó, y se construyó en mampostería y se terminó en 1930. En el año 1930 la inauguró el rey Alfonso XIII, y lógicamente, pues esta presa ha tenido que ser adaptada porque han pasado muchos años. Pero esta presa es relativamente moderna, está hecha con criterio, con experiencia y con criterio. Con lo cual,
tanto la presa como los equipos del entorno no han tenido que sufrir modificaciones importantes. Bueno, ¿cuánto nostálgico hay del embalse de Aguilar de Campo y cuánta gente todavía recuerda el patrimonio que hay bajo las aguas? Porque recordamos, ¿no?, cuando ha habido esos periodos de sequía tremendos, el patrimonio que se ha quedado al descubierto. Pues es la zona, a ver, la riqueza de arte estaba vinculada a la riqueza productiva. Y como ya he dicho, este era un valle importante y por lo tanto pues había mucho románico. De hecho, pues una de ellas, una de las ermitas que había allí, la de Villanueva del Río, Villanueva de Pisuerga, también llamado para distinguirlo del otro Villanueva del Río, está en la Huerta Guardián, que la podemos ver hoy, esa iglesia, porque no era una ermita, era una iglesia. Además, allí hay un puente que, bueno, hay controversia sobre la verdad, ¿no? Yo creo que ese puente es medieval, un puente medieval de cierta entidad, que es una fotografía que aparece de forma recurrente cada vez que baja el pantano. Es un puente precioso que está allí debajo, y luego la iglesia de Cenera de Zalima. La iglesia de San Andrés, la defrontada, esa se libró de la inundación, se libró por unos metros. Las iglesias, ya sabéis que se ponen en la parte más alta del pueblo, pues se libró. Pero bueno, esta iglesia, por un problema de cimentación que no lo produjo el embalse, sino que ya existía, pues empezó a resquebrajar en un momento, se desmontó piedra a piedra y se volvió a montar. Como la iglesia era propiedad de Confederación, pues si esto hubiera seguido siendo propiedad del obispado, pues posiblemente esa iglesia seguiría con ello, porque el obispado, claro, tiene un patrimonio ingente, tiene un patrimonio brutal, no puede atender todo lo que tiene. Pues la Confederación, como tiene unos presupuestos más generosos, pues esta iglesia se desmontó entera y se volvió a reconstruir. Y es una visita que os recomiendo. La iglesia de San Andrés de Fontada es, parece, algo maravilloso para visitar. Qué bien, desde luego que sí, que es uno de los grandes recursos turísticos, ¿no? El del embalse de Aguilar, también por sus alrededores, ni que decir. Tiene, bueno, pues Javier Ruiz, muchísimas gracias por llevarnos hoy de ruta hasta el embalse de Aguilar de Campo. Seguimos en contacto, estaremos muy pendientes de su trabajo también, y lo dicho, que animamos a todos los oyentes a que conozcan su obra, no solamente su obra literaria, sino también la obra de este embalse, que fue trascendental, ¿no?, para la economía palentina, al fin y al cabo. Eso es. Pues eso es. Sí, perdón, que le estoy yo interrumpiendo. Sí, no, que toda la infraestructura hidráulica que tenemos en Palencia, de embalses, del Canal de Castilla, de regadíos, especialmente embalses y Canal de Castilla, me parece algo único y algo que tenemos que conocer los palentinos. Y además abogo por el conocimiento ingenieril, que yo intento en la obra mía, en los libros, cada vez que puedo lo digo: ingeniería para todos. La ingeniería, si no entramos en detalles, es algo muy básico, y conocer por qué existen las cosas, intentándolo contar con un lenguaje que llegue a todo el mundo, pues es muy gratificante y es muy satisfactorio. Desde luego que sí. Pues Javier Ruiz, muchísimas gracias, autor de En memoria de las praderas sumergidas y también divulgador, ingeniero y experto en esta infraestructura, en el embalse de Aguilar de Campo. Muchísimas gracias. Vive Radio.
Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia. ¿Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate. Ven a Ampudia. Te sorprenderá. Esto es Vive Radio. Siempre alegre, siempre positiva. ¿Y esto? La música que tiene está de buen amor. ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre música positiva. Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. Vive Palencia. Con Irene Rodríguez. Minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. Buscan en Palencia a un varón por la estafa del amor, a una víctima palentina. El valor de lo estafado supera los 20.000 euros y el hombre utilizó hasta tres identidades diferentes para engañar a su víctima. Hoy además en Vive Palencia, en la primera hora de programa, nos hemos preguntado cómo puede una persona acabar haciendo estas cosas, y precisamente se lo vamos a preguntar a Marta Abril, nuestra psicóloga con la que acabamos de estrenar sección este año en Vive Radio Palencia. Marta, buenos días. Hola, buenos días, Irene, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Bueno, despechada se tiene que sentir la víctima palentina que ha sufrido esta estafa y además ha decidido denunciarla, ¿no? ¿Cómo puede una persona caer en este engaño? Bueno, yo considero que tenemos que poner el foco de atención en el delincuente, ¿vale? Sí. Porque sí que es verdad que ponemos el foco de atención en la víctima, y la víctima, como bien dice la palabra, es una víctima, ¿de acuerdo? Y entonces la persona que ha llevado a cabo la acción es el delincuente, a través de un chantaje emocional que no sabemos el modo, la forma de... Uy, creo que hemos perdido a Marta. Estábamos hablando con... Cuando... la palabra chantaje emocional cuando... ¿Dime? Sí, que no, que la hemos perdido un segundo, pero estaba diciendo que sí, ha sido víctima... Sí, yo también os había perdido. Que como bien dice la palabra chantaje emocional, cuando una persona manipuladora manipula y chantajea a una persona a través de las emociones, Nadie estamos libres, ¿no?, de que esto ocurra. Es lo que nos está diciendo Marta Abril. Vamos a ver si podemos conectar con ella. Ella es psicóloga y nos estaba contando cómo podemos evitar, ¿no?, y cómo es posible que caigamos en este tipo de... Marta, sí, ahora sí que escuchamos bien a Marta Abril. Marta, estábamos hablando de que es un chantaje emocional, ¿no? Sí, evidentemente es un chantaje emocional en toda regla, a través de una relación sentimental, bueno, pues un poquito lo que yo también he podido, y lo que comentabas tú. Claro, en ese caso, ¿cómo podemos evitarlo? Pues yo considero que es que, vuelvo a decir lo mismo, tenemos que poner un poco de atención en el delincuente y no en la víctima, ¿de acuerdo? Lo único que conseguimos es victimizar más y agravar más esa sintomatología que pueda sentir ahora mismo la persona afectada. ¿Tenemos que poner límites a este tipo de relaciones a distancia?
Bueno, yo considero que los límites les tenemos que tener cada persona inmersos en nuestras relaciones, en nuestro día a día. Evidentemente, claro, cuando las relaciones a distancia o a través de diferentes plataformas, redes sociales, convivimos con ellas a día de hoy. Y es más, hay un alto porcentaje de parejas que se conocen a través de estas plataformas. Entonces, que tenemos que establecer límites, claro que sí, pero no solamente a través de redes sociales y sino totalmente en nuestro día a día, ¿no? Entonces, que tenemos interiorizar los límites que establecemos en nuestras relaciones, pues sí, pero ya también te vuelvo a decir que en el momento que hay un chantaje emocional, en el momento que hay una manipulación emocional, pues es muy difícil. Es muy difícil, y aunque escuchemos esta noticia y lo pensemos y hagamos una interiorización en los límites que ponemos en nuestras relaciones, en cualquier relación que podamos tener en nuestro día a día, en la cual nos puedan pedir un favor a nivel económico, como ha sido en este caso, cuando se hace a través de los sentimientos y de las emociones, es complicado, y vuelvo a lo mismo. Tenemos, yo creo que hay que poner más el foco en la atención en el delincuente, en las estrategias que utiliza, además, y dar más información sobre este tipo de estafas, acercarlo a la ciudadanía, ¿vale? Pero poniendo más en la estrategia que utiliza el delincuente más que la víctima. Tenemos que poner límites también personales, porque también se puede producir una estafa si conocemos a la persona cara a cara, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí, exactamente. Pero te vuelvo a decir lo mismo, claro, al final los límites, es como bien dices, límites personales, es algo muy personal en función de los valores de la persona y en función de los límites que cada persona establecemos en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué límite yo pongo y cuál es lo que sobrepaso y lo que no sobrepaso, ¿no? Uh-huh. Entonces, como te dije anteriormente, el límite cuando hay una relación emocional, cuando ya hay un chantaje emocional y cuando hay una manipulación emocional por parte del agresor, en este caso, es complicado, ¿no? ¿Ha sido valiente la víctima denunciando? Sí, por ejemplo, a mí me parece que eso ha sido un límite que ya ha puesto la persona afectada en el momento en que se ha dado cuenta que todo esto era una estafa, y pone esa denuncia, sin duda alguna, un límite. Es decir, oye, pues evidentemente estoy dentro de una estafa, me acabo de dar cuenta y tengo que actuar como tal, ¿no? Al igual que ahora también, pues actuar como tal con la persona agresora o delincuente en este caso. ¿Podemos caer cualquiera, Marta, en una situación de estas? Yo considero que, o sea, que no se puede generalizar ni dar ni un sí ni un no. Ya te vuelvo a decir que en el momento en el que hay una manipulación emocional, que hay un chantaje emocional, cualquier persona podemos ser susceptibles y vulnerables a ello, ¿no? La persona que lleva a cabo estas estrategias también es una persona que sabe, ¿no? Cómo entrar en la vulnerabilidad de la persona. Claro, por eso se lo preguntaba yo. Nuestras emociones, somos seres humanos, somos seres humanos emocionales, y es también nuestra susceptibilidad y en ese momento pues todo se nubla. Claro, pero yo me imagino, por ejemplo, al oyente que nos está escuchando ahora mismo, que dirá, sí, pero madre mía, pero yo no doy 2.000 euros, o sea, no hago una transferencia de 2.000 euros o de 3.000 a alguien que ni siquiera conozco, ni aunque me paguen a mí. Quiero decir, ¿no? Pues es el pensamiento general. Ese pensamiento puede ser que venga, y esos juicios pueden ser que venga, pero como meramente humanos que somos, sí, y seres emocionales, dentro de un chantaje emocional, cualquier persona podemos estar inmersos. Por eso es importante, como te he dicho anteriormente, identificar ese tipo de chantajes, identificar ese tipo de maniobras que llevan a cabo y poder también informar a la ciudadanía, ¿vale? Como una forma de prevención
De acuerdo. Exactamente. Marta, ¿el amor es ciego? Bueno, pues el amor es ciego, pues tampoco te puedo decir sí o sí, no. El amor es una emoción maravillosa y que evidentemente pues nos ennubla y nos genera a nivel cerebral pues una explosión en todos nuestros neurotransmisores, hormonas, que bueno, pues hace que se ennuble, no te digo que no. Bueno. Pues mucho cuidado, cuidado con lo que hacemos por amor, porque luego igual nos podemos arrepentir. Marta Abril, muchísimas gracias por poner este problema encima de la mesa, además, que parece mentira, pero como dice Marta, quizá podríamos caer cualquiera de nosotros, ¿no? Si nos confiamos más de la cuenta. Bueno, pero es que también forma parte del amor, ¿sabes? Te vuelvo a lo mismo, ¿eh? Sí. O sea, creo que tenemos que extrapolar y focalizar la atención en la persona. En la persona. Que ejecuta, no la persona víctima, sino la persona que ejecuta y esas estrategias que lleva a cabo, ese chantaje emocional y esa manipulación. Claro, ¿de acuerdo? Pero si al final estamos confiando en esa persona, no nos va a parecer, ¿no?, que es una manipulación. Sí, pero te vuelvo a lo mismo, ¿sabes? Sí. Considero que el foco de atención hay que ponerlo en esa persona y no en la víctima. Porque lo único que conseguimos también es revictimizar más. Y yo creo que ya esa persona ya tiene suficiente, ¿no?, con lo que ha vivido, ¿no? Efectivamente, por supuesto que sí. Bueno, pues a ver si se le captura pronto. Se ha interpuesto una requisitoria por la Interpol, así que... reside en el extranjero, así que ojalá pronto sea capturado. Marta Abril, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. La Asociación Española contra el Cáncer en Palencia está a punto de abrir su nueva sede, la que va a estar ubicada en la calle General Amor, en los números 4 y 6, y va a ser pues un auténtico paso adelante para todos los que integran este colectivo y también para todos los que reciben ayuda gracias a él. De esta mañana, de hecho, se va a informar con un desayuno con los medios de comunicación sobre esta inauguración y allí va a estar Rosa Andrés, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Palencia. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, encantados de saludarla. Bueno, ¿qué va a suponer finalmente? Supongo que estén satisfechos, ¿no?, y contentos por esta nueva apertura del centro. Pues sí, muchísimas gracias una vez más a ti por la llamada y porque podamos expresar la satisfacción que sentimos en este momento, por la consecución y la puesta en marcha de esta nueva sede que, como tú dices, pues va a ser un camino, una nueva sede en la que podamos avanzar los próximos años en este gran proyecto que forma parte del compromiso de toda una nación. Bueno, ¿qué esperanzas tienen puestas en este nuevo edificio? Tenemos, sobre todo, considerábamos imprescindible ocupar un sitio con más capacidad porque era totalmente insuficiente. Han aumentado el número de pacientes, pero también el de profesionales, y entonces teníamos una dispersión física de actividades y servicios pues por varias zonas de la ciudad. Eso impedía que nos reuniéramos aquí y que las personas que acuden a nuestros talleres
pues a mí me encanta que puedan tener ese sentido de pertenencia, que conozcamos a todo el mundo, que podamos hablar de una manera distendida, pero en nuestro espacio, en este espacio que, bueno, pues tiene 400 metros cuadrados, es accesible para todo el mundo, tiene una distribución, pues yo creo que muy apropiada, con salas multifunción, salas de reuniones para pelucas, aulas sociales, zonas de exposiciones, almacén, es decir, que lo tenemos todo centralizado aquí en el mismo espacio, y eso es vital. Sí, no, para facilitar la vida a todos, a los trabajadores y a los usuarios, por supuesto. ¿Cuánta gente va a trabajar en la asociación? Bueno, pues en la asociación en este momento hay 3 psicólogos, una trabajadora social, un gerente y una administrativa a media jornada. Y luego tenemos otro administrativo en guardo, también a jornada reducida. Pero bueno, pues hemos incrementado ya una psicóloga más y la media jornada del administrativo en este tiempo. ¿Qué tipo de trabajo se van a ir realizando? No sé si esa ampliación con una psicóloga más va a dar pie a que se puedan realizar pues nuevas terapias o ampliar los grupos de trabajo, hacer más actividades. Sí, desde luego que sí. Todas las actividades ahora, por ejemplo, en el mes de enero tenemos varios talleres. Hemos empezado pues con muy activos. Ahora mismo hay puesto en marcha talleres de duelo, de ganchillo, de voluntariado. También hemos integrado con nosotros a 40 y tantos ostomizados. Que ya, bueno, pues están recibiendo en este momento un curso de habilidades sociales que va a durar durante 3 meses y ya lo estamos todo celebrando aquí, porque sabes que el día 23 de noviembre vinimos y aunque la inauguración oficial la haremos el próximo lunes, pero estamos trabajando aquí ya desde el día 23 de noviembre. Porque, bueno, pues quedaban pequeñas cosas por hacer y ese ha sido el motivo. Bueno, ¿qué opinan los usuarios de la asociación, por ejemplo? Pues al llegar aquí se sorprende todo el mundo y bueno, pues ver la cara de felicidad y porque es un espacio muy alegre. Sí que es verdad que está con colores corporativos, con textos corporativos. Nosotros somos 52 sedes de la Asociación del Cáncer en España. Y como es lógico, debemos tener unas normas debemos tener una marca. Entonces, cualquier persona que sea de otra provincia y que venga a Palencia, pues enseguida va a identificar que esto es una sede de la Asociación Española contra el Cáncer. Por eso, porque son tonos, por ejemplo, los verdes, los colores rosas, nos identifican mucho. Hay unos logos corporativos que también identifican. Es decir, que se ve que es un espacio ASC. Sí, ¿no? Que no hay fallo, vaya, no hay fallo para encontrarlo. Además, están en el centro, de muy cerquita de la Iglesia de la Compañía, así que todo el mundo lo va a encontrar muy, muy fácil. En la inauguración va a estar el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional, Ramón Reyes. ¿Qué les ha dicho? Bueno, pues él es lógico que venga a esta invitación que hemos hecho desde Palencia, porque bueno, pues él ha sido uno de los artífices que ha impulsado el hecho de que esta sede sea una realidad. Yo personalmente se lo agradezco, porque sin su apoyo probablemente hubiera sido imposible llegar a esto. Y luego también viene la directora general de la asociación, que también nos ha apoyado de una manera importante. Ella es la presidenta de la Fundación Científica y también es la directora general. Entonces, para nosotros es un orgullo que ellos puedan venir a acompañarnos en este día tan especial para la Asociación de Palencia. Bueno, ¿cuánta inversión ha sido necesaria en total desde que comenzaron los trabajos en este nuevo local para abrir las instalaciones?
Bueno, pues todavía no lo tenemos muy contabilizado porque aún quedan cosas por terminar, pero bueno, se ha hecho una inversión, pero gracias a todos los colaboradores, a las instituciones palentinas, a la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Palencia, Junta de Castilla y León, y no me quiero olvidar las empresas palentinas que han colaborado con nosotros de una forma altruista, como son Aislamientos Javier, Bienpica Arquitectos, Danisa Palencia, Erati Construcciones, Hermanos Grajal, Hermanos Rodríguez Sanz y con Multimedia, Interiorismo Villanova, María Merino Gómez, Obra Social La Caixa, Papelera de S. Smith de Dueñas, Teófila Cadero y voluntarios que han estado en la sombra y se han dedicado a montar mobiliario, como puede ser Tasio, que lleva aquí un montón de tiempo, como puede ser Sole, que está constantemente. Es que realmente han hecho posible todas estas personas que esto sea un gran regalo, porque gracias a la generosidad, a la implicación y al trabajo de muchas personas, esto es ahora mismo una realidad. Qué bien, bueno, pues ojalá sirva para mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer en Palencia, todas estas mejoras. Muchísimas gracias, Rosa Andrés, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Palencia, por atendernos. Por cierto, hay un tema del que seguimos muy pendientes, que es de la llegada de la radioterapia a Palencia. A finales de 2023, usted misma pidió a las autoridades que se pusieran literalmente las pilas para... Sí. Hacer posible este proyecto, como lo ve ahora, a principios de este año. Pues es uno de nuestros objetivos que nos queda sin conseguir. Realmente seguiremos insistiendo porque yo sé que va a ser una realidad, pero lo que hace falta es que ese espacio que hay al lado del Hospital Provincial y del Hospital San Río Carrión, ese espacio, ahí se empiece a construir el búnker. Eso es lo que hace falta. Y es lo que pedimos desde la Asociación Española contra el Cáncer, que se inicien las obras, porque los pacientes de Palencia tienen que tener los mismos recursos y los mismos tratamientos en Palencia, no tienen por qué desplazarse a Valladolid o a Burgos. Yo es un llamamiento que hago una vez más, que ya digo, sé que va a ser una realidad, pero que por favor, que inicien ya las obras de construcción del búnker de la nueva radioterapia satélite de Palencia. ¿Palencia es la única provincia de toda España que no tiene radioterapia todavía? Bueno, se están construyendo, por ejemplo, en Castilla y León se está construyendo en Soria, sí. se va a construir en Segovia también, lo que pasa que la diferencia es que en Segovia, por ejemplo, pues ahora mismo tienen un convenio con una radioterapia privada y los pacientes de Segovia están recibiendo tratamiento en la misma ciudad. Esa es la diferencia con, bueno, pues por ejemplo en Ponferrada también pasa lo mismo, hay un convenio con una privada y los pacientes de Ponferrada están recibiendo tratamiento. Entonces, nuestros pacientes pues son ahora mismo Soria y Palencia, somos los pacientes de Castilla y León que no tenemos radioterapia, pero Soria ya se está construyendo, por lo tanto yo quiero y hago otro llamamiento para que en Palencia empiecen la construcción, que empiecen las obras y que esto vaya adelante cuanto antes. Bueno, el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dijo en noviembre del año pasado que ya había proyecto para la unidad de radioterapia de Palencia y que las obras se preveía que comenzaran a iniciarse antes de finales de 2023. Esto de que ya hay proyecto, ¿cómo se lo toman desde la Asociación Española contra el Cáncer? Yo me creo todo lo que me digan, pero me dijeron que el año pasado, a primeros de año, se iba a iniciar la construcción. Luego era a mediados de año. Sí que es verdad que en el mes de junio se tiraron las naves y el espacio quedó ya diáfano, pero que a finales de año pues empezaba la construcción. Entonces ahora tengo que ver que se inician y ese es mi llamamiento de que se comiencen las obras ya. Entonces yo es lo único que voy a seguir insistiendo y que yo vea allí que hay movimiento ya. Eso es lo que hace falta.
Bueno, es cierto también que la Junta a principios de este año sí que confirmó, ¿no?, que las obras de la radioterapia, que las obras de este proyecto iban a ser inminentes, pero como decimos, ¿no?, su petición es que se vea realmente movimiento. Sí, eso es yo es lo que quiero, nada más ver que empiezan las obras, y entonces bueno, pues ya se puede decir lo que vemos todo el mundo, que efectivamente las obras de la radioterapia de Palencia ya han comenzado, cuando lo veamos, claro. Bueno, pues Rosa Andrés, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de la inauguración el lunes de esta nueva sede de la asociación en Palencia y del presidente nacional que va a venir a inaugurarla con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Ferrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Explora nuestra naturaleza a través de las 5 rutas ornitológicas donde observar aves silvestres en su hábitat natural. Déjate llevar por un paisaje salpicado por casas-cueva, chozos de pastor, palomares y yeseras, iglesias monumentales, rollos de justicia medievales o la iglesia visigoda más antigua de España. Ferratopalentino.es. Saborear lo auténtico. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8. Rebajas especiales en Peletería Prieto. Disfruta de descuentos y precios únicos en nuestras prendas de piel. Consigue ese abrigo que tanto te gusta, ahora a un precio a tu medida. Recuerda que somos especialistas en transformación de prendas de piel. Trae ahora tu abrigo y estrena un nuevo modelo la próxima temporada. Pieles Prieto, la caricia de una prenda única y exclusiva a tu alcance. Plaspisa, líder en transformación de materias plásticas, dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas. En nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual. En Alar del Rey, Plaspisa, comprometidos con el futuro. Vive la escapada con Vive Radio Palencia. Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Ya saben los oyentes que estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo todavía en Fitur, que por cierto está registrando unas cifras, yo no sé si históricas, pero desde luego muy altas de participación y de público. Bueno, pues uno de los palentinos que se ha pasado por allí es Miguel Portillo, gerente de Adri Cerrato Palentino. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días desde Fitur. Muchas gracias por atendernos. Bueno, hay que decir que el Cerrato se ha presentado allí como el gran destino enoturístico y que han tenido una embajadora que es Txelo Miñana, ¿no? Sí, en la mañana de ayer tuvimos la presentación de la comarca del Cerrato como destino enoturístico y como destino también de rodaje de cine. Uh-huh. En él contamos con las presentaciones tanto de la presidenta de Adri Cerrato, María José de la Fuente, como también el Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato nos presentó un proyecto muy singular como va a ser la recuperación de las yeseras como recurso turístico. Y por último, en el apartado del enoturismo,
turismo, algo tan característico de nuestra comarca, cortamos con la participación de una profesional del sector, Txelo Miñana. Bueno, ¿quién es, para que la gente se haga una idea, Txelo Miñana? ¿Por qué es tan importante en el mundo de la, del vino? Pues es un referente periodístico y turístico de todo el sector que está relacionado con el tema del enoturismo. Trabaja para grandes empresas bodegueras, pero también tiene una relación muy especial con determinadas zonas, como por ejemplo con la nuestra del Cerrato Palentino. Entonces, en su presentación nos hizo un pequeño análisis de lo que va a ser el enoturismo del presente, de lo que va a ser el enoturismo del futuro y el encaje que tiene la comarca del Cerrato en esta moda del enoturismo nacional, que vamos, según sus palabras, pues puede encajar perfectamente y ser un referente en ese sentido. Qué bien. Bueno, no sé si Txelo Miñana, por cierto, conoce el Cerrato Palentino y lo ha visitado, ha estado en alguno de los barrios de bodegas de Palencia. Sí, por supuesto. Es una gran conocedora y hace unos días antes de estas presentaciones estuvo también con nosotros, acompañándonos por el Cerrato y visitando diferentes bodegas. Bueno, ¿qué tal están las expectativas de Fitur este año, Miguel, en lo que respecta a Dri Cerrato Palentino? Pues la verdad que, a ver, todas las presentaciones y discusión que se haga tanto en la comarca como de la provincia en Madrid, la verdad que tiene una repercusión que se multiplica por hecha en cualquier otro sitio. Este año, sobre todo, no sé decir cifras, pero la presencia y la participación de pública es muy numerosa en todas las presentaciones. Nosotros la verdad que estamos muy contentos del resultado que hemos hecho y sobre todo ahora las reuniones que hemos tenido con diferentes empresas, turoperadores y demás que han estado interesados en la comarca del Cerrato, y terminaremos pues teniendo diferentes reuniones con tanto grupos de acción local como empresas de toda España para ver ejemplos que podemos llevar al Cerrato Palentino en tema de promoción turística. Uh-huh. Ahí están esas dos propuestas, ¿no? La del vino y la de presentar el Cerrato como una comarca que pueda albergar rodajes de películas o de series, documentales y demás. No sé cuál es la temática que está pesando más este año o la que está suscitando más interés por parte de estos turoperadores o, bueno, por parte dentro del sector turístico. Pues la verdad que llama mucho la atención el tema de lo de rodajes de cine, sobre todo los espacios naturales que tenemos. Y las minas de yeso de Hornillos de Cerrato, que son las que son presentado, que van a ser visitables en los próximos meses, sí. La verdad que ha tenido muy buena aceptación. Es un proyecto muy singular que puede encajar dentro de este turismo de la comarca y la verdad que creemos que puede ser algo muy atractivo tanto para el municipio de Hornillos como para la comarca de Cerrato. Qué bien, oye, buen maridaje, ¿no? La del vino con el cine. Esperemos que esto poco a poco vaya dando sus frutos. No sé si tenemos el dato de cuánta gente ha visitado el Cerrato Palentino en este año que ha terminado, en 2023, por ejemplo. Pues, a ver, datos no hay ningún organismo así que los recopile, simplemente los que se recogen a través de las visitas a los museos o expectativas que de particulares de las cuando hablamos con las empresas. Sí que hemos visto, cuando hemos hablado con el centro de turismo, con diferentes restaurantes y demás, que ha habido un aumento importante de turistas, sobre todo de Madrid y del País Vasco, sobre todo en los meses de Semana Santa hasta el invierno, el incremento de personas, sobre todo de la Comunidad de Madrid, la verdad que ha sido importante. Entonces, eso todavía refuerza más nuestra apuesta por hacer, porque nos oigan, porque vean una posibilidad diferente y qué mejor escenario que en un stand de la Junta de Castilla y León en su escenario principal, donde hemos hecho ayer las diferentes presentaciones. También hemos acompañado a diferentes bodegas del Cerrato, por ejemplo, de Remigio Sala y de Vinos de Pagos de Negredo, que también han tenido diferentes presentaciones dentro de sus rutas del vino Arlanza y Cigales, y sobre todo también hemos estado acompañando a ayuntamientos de la comarca que han tenido pequeñas presentaciones en proyectos de digitalización que han hecho en diferentes estados. Uh-huh. Qué importante también es que estén presentes estos pequeños pueblos, ¿no? Que no solamente se hable de los proyectos más grandes como este del enoturismo, que bueno, desde luego están Baltanas y Torquemada muy bien posicionadas, estas dos localidades, pero bueno, que también puedan estar presentes pueblos más pequeños, ¿no? Como Hornillos, en este caso, por ejemplo.
nosotros en las presentaciones traemos o los pequeños como, lo, como los grandes. Y la información que traemos en este tipo de feria recoge los 41 pueblos que conforman la comarca del Cerrato. En el tema enoturístico, o sea, tenemos algún pueblo, lo que se has mencionado, Baltanás, Torquemada, Astudillo, Dueñas, que pueden ser un poco referentes en ese sentido, pero es un elemento muy característico de casi todos los pueblos de la comarca. Y en los vídeos promocionales que tenemos, intentamos incluir el mayor número de pueblos posible para que se sientan ellos totalmente representados y, vamos, creemos que en ese sentido... Así es, así que bueno, animamos a todos los pueblos grandes y pequeños pues que nos acompañen y nosotros encantados de que de hacer diferentes presentaciones con ellos. Qué bien, bueno, pues a ver si se traen de Fitur 2024 un rodaje bajo el brazo y un montón de visitantes más para la comarca del Cerrato Palentino. Miguel Portillo, gerente de Adri Cerrato Palentino, muchas gracias. Que terminen bien esta feria de Fitur, que nos consta además que siguen trabajando desde allí, así que muchas gracias. Muchas gracias, un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte. El miedo, quizás sea para siempre, se rasgará la aurora, seré por fin valiente, serán nuestros caminos, arrugas en la frente. Vive Radio. Son las 11 de la mañana. Palencia. 90.1. Once en punto de la mañana, conocemos los titulares que han trascendido en esta última hora en Vive Palencia. Seguimos pendientes de esa junta de gobierno en el Ayuntamiento de la capital y también de la presentación con motivo de las fiestas de las Candelas, la programación cultural que vamos a poder disfrutar a lo largo de esa jornada festiva por parte del Ayuntamiento de Palencia. En ello están ahora mismo la alcaldesa de la capital y el concejal de Festejos y de Cultura en el Ayuntamiento de Palencia, Fran Fernández. Y también continúa en estos momentos la rueda de prensa de Luis Gil, entrenador del Thunder Palencia, rueda de prensa previa al partido ante el Barça de este fin de semana. Y Aguilar de Campo ha presentado ya el cartel del Carnaval de la Galleta de 2024. Su diseñador, Vidal García, conocido como el Ilustrador de Sonrisas, ha estado acompañado de la alcaldesa del municipio, el concejal de festejos y el director corporativo de Galletas Gullón. La galletera premiará al mejor disfraz de galleta, otorgando el peso del ganador en productos Gullón con un paquete por cada kilo. Y además expondrá en sus instalaciones 8 galletas decoradas en ediciones anteriores del concurso Un Carnaval de Galleta. Del 9 al 13 de febrero tendrán lugar un total de 9 certámenes, entre los que destacan los de disfraces, el infantil, el de mascotas y el de decoración de galletas. Y antes escuchábamos a Miguel Portillo y es que el gran destino enoturístico de Palencia ha triunfado en Fitur. El Cerrato Palentino conquista con su presentación de la oferta enoturística y la nueva oferta de minas y yeseras de Hornillos de Cerrato. La comarca sur de Palencia cuadriplicó el año pasado las visitas a la zona, según los datos recogidos en el Museo del Cerrato de Baltanás. El Cerrato ha conquistado de esta forma públicos y profesionales en Madrid con su propuesta de destino enoturístico presentada por
Rodríguez y acompañadas por Txelo Miñana, en la que se ha mostrado el impulso de la declaración de la zona como paisaje cultural del vino. Y más asuntos, la plataforma en solidaridad con Palestina, integrada por diferentes organizaciones como Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT, Verdes, Equo, Podemos, CGT o FAPA, ha convocado una concentración para este viernes, para esta tarde a las 6, junto a la estatua de la mujer palestina. El motivo de la concentración es que ese mismo día, a la 1:00 p.m, se va a hacer pública la decisión de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas sobre la denuncia interpuesta por Sudáfrica contra el genocidio en Israel que está cometiendo contra el pueblo palestino. Y la Audiencia Provincial de Palencia ha admitido el recurso de Ecologistas en Acción contra el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera, por el que se acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se instruía contra tres cazadores por un caso de presunto furtivismo en el Parque Natural de la Montaña Palentina. Y recordamos esa noticia que publicaba El Norte de Castilla. El juzgado de instrucción número 5 ha condenado a Ricardo Carrancio, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia y diputado provincial, a una multa de 450 euros por un delito leve de maltrato de obra después de que en abril de 2023, paseando con su perro por el Parque del Salón de Palencia, le dijera a otro hombre, que también estaba con su mascota, que atara al animal porque estaba suelto y que era literalmente un puto cojo, dándole además un golpe a la altura del pecho con la mano. De momento ni el ayuntamiento ni la formación política se han pronunciado al respecto. Los hechos ocurrieron antes de que fuera concejal, pero cuando ya se había anunciado la candidatura de Vox a las elecciones municipales. Y hasta las 12 que nos queda en Vive Palencia, pues conocer la cartelera de los cines que podemos disfrutar este fin de semana. Enseguida lo conocemos de la mano de Nacho Blanco y de Javier Margareto. Y los éxitos, por supuesto, de Jesús García Prieto. Hoy creo que nos tiene preparados algunos temas de Dani Fernández y de Álvaro de Luna. Rebajas especiales en Peletería Prieto. Disfruta de descuentos y precios únicos en nuestras prendas de piel. Consigue ese abrigo que tanto te gusta, ahora un precio a tu medida. Recuerda que somos especialistas en transformación de prendas de piel. Trae ahora tu abrigo y estrena un nuevo modelo la próxima temporada. Pieles Prieto, la caricia de una prenda única y exclusiva a tu alcance. Tu mascota es uno más de la familia. Por eso en Clínica Veterinaria Argos hemos reformado y ampliado nuestras instalaciones. Servicio exclusivo para gatos con sala de espera, consulta y hospital separados. Disponemos de laboratorio, diagnóstico por imagen, servicio de cirugía, quirófano puntero en aparatología, urgencias 24 horas y especialistas en pequeños animales. Argos, calle Santiago 4, porque ellos se lo merecen. Vive la magia del cine con Cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles, el día del espectador, podrás hacerlo por 4,50 euros. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros, disfruta del pack película, palomitas y bebida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en Cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder?
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Palencia. 90.1. Vamos a comenzar nuestro habitual repaso por los estrenos que llegan a las carteleras de cine, como siempre, desde Ortega, con Javier Margareto, muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Hablando de unas cuantas películas que vienen 7 estrenos, ni más ni menos, podríamos decir, en una semana que viene un poco todavía marcada por la resaca de los premios, de los Globos de Oro, especialmente en el caso de la primera película que vamos a abordar, Pobres Criaturas, que ya se está hablando de triunfadora en toda regla. Ni más ni menos. Bueno, muy buenas, Nacho. La crítica la pone súper bien, ha ganado 2 Globos de Oro, ganó en Venecia el León de Oro también a Mejor Película, o sea que estamos hablando de una de las películas favoritas a los Oscars. Sí, que no es solo, vamos a decirlo así, el reconocimiento de Hollywood, sino también en Venecia, que no es precisamente un festival que se deje llevar por lo comercial o por lo exitoso. Ya te digo que la crítica la pone por las nubes, o sea que es una película un poco especial, no vamos a decir que no. Yo cuando... Es verdad que el especial engloba mucho, ¿no? Pero es así, es una película diferente. Pero bueno, oye, pues ella es Bella, que además se dice que del papel de Bella se va a hablar durante... va a pasar en la historia del cine y es lo que hablan. Esos personajes, ¿no?, que puede marcar con Emma Stone. Interpretada por Emma Stone, el que no la conozca, La La Land, casi seguro todo el mundo la conozca, ganó el Oscar, mejor interpretación por esa película, que a mí me encanta. Y bueno, pues... Esta también tiene algo de musical, algo. Tiene ahí, bueno, y además en los Globos de Oro es la parte que ha ganado, ¿no? En los Globos de Oro está separado Mejor Película, Comedia Musical en Drama, ha ganado en Comedia Musical. Bella, una hija de un científico, vamos a decirlo algo así, más o menos, una cosa así, ¿no? Bueno, pues revive por parte del científico y ella lo que quiere es vivir y contemplar mundo y saber más de la vida. Y está de alguna manera disociado el cerebro del cuerpo, todavía tienen que, vamos a decirlo así, ¿no?, centrarla. Se tiene que centrar, que encajar. Claro, y en una sociedad muy cerrada, como era la de la época, y muy encorsetada, y claro, esto es una revolución. Esta mujer se convierte prácticamente en una revolución, en un torrente que arrasa con todo. Ella quiere defender la igualdad, a las mujeres, todo lo que igual nosotros no, en algún caso no se podría entender, ciertas actitudes, ella, sobre todo sin ningún problema, y de eso es de lo que va la película, ¿no? Con un plantel, además, hablamos de Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, o sea que la película, ya os digo, que viene muy, muy fuerte, muy bien avalada, y bueno, por supuesto, uno de los estrenos más importantes de este fin de semana y del primer trimestre por el tema de los Oscars. Importante el director, Yorgos Lanthimos, que viene de... llamar mucho la atención también, pues, con películas diferentes como Caninos, La Favorita o Langosta. Películas... La Favorita, si no me equivoco, era 2017, 2019. Hace 6 años. Hace poco tuvo 7 nominaciones a los Oscar también, o sea que este chico sabe lo que son películas para los Oscar. Y proponer cosas diferentes. Siempre se habla de ciertos autores que tienen un sello, ¿no?, muy particular. Wes Anderson, por ejemplo, que también se hablaba, por cierto, para los Oscars con su última película. Bueno, pues es muy reconocible. Cuando vemos películas suyas, la estética llama la atención y son historias o relatos que siguen una serie de patrones o por lo menos se mueven en un... Pues lo mismo pasa hasta cierto punto con Yorgos Lanthimos, que siempre propone algo diferente. Siempre es una mirada distinta, siempre son personajes que uno no se espera y que quizá por eso precisamente enganchan al público. Veremos si Pobres Criaturas engancha al público y convence también, pues vamos a decirlo así, ¿no?, al jurado más crítico, que siempre se suele decir, que en premios de momento, por lo menos en festivales, ya lo ha conseguido, pues veremos si también en las salas. Soy Bella Baxter. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos. Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir. Eres la mujer más bella que he visto jamás. Estar viva me resulta fascinante. ¿Vela? ¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? Voy a pegarle al bebé. Debemos experimentarlo todo.
no solo lo bueno, también la degradación. ¿Cantamos? El horror. La tristeza. Así conocemos el mundo. Y cuando conocemos el mundo, el mundo es nuestro. ¡Queremos más! Más no. No nos excedamos. Y vamos a hablar a continuación de El último soldado, que es otra película. No sé si hablar hollywoodiense, porque de hecho precisamente sería más bien inglesa. Hablamos de Pierce Brosnan, que interpreta al último soldado, ¿no? Que da nombre o que da título a la película, y es un soldado, que o un anciano ya, que fue soldado en su día en la Segunda Guerra Mundial, y que tras perder a su mujer, pues lo que quiere es reencontrarse con sus compañeros de batalla, y en el 75 aniversario del asalto a Normandía, pues volver, ¿no?, a vivir ese enfrentarse a sus fantasmas del pasado y vivir esa camaradería, esa hermandad con sus compañeros. A partir de ahí, esa es la premisa, vienen todos los avatares. Lo que pasa es que se tiene que escapar de la residencia de ancianos para poder asistir, y él, porque no le dejan, y él dice, pues yo me escapo porque yo quiero ir. Claro, porque está delicado, el hombre tiene 92 años. Entonces, bueno, pues ¿de qué va la película? Del viaje que tiene hasta que se reencuentra con, si llega a reencontrarse, que no lo sabemos, a ese día D, ¿no?, a la conmemoración del día D, y vuelta a compartir también momentos con sus compañeros y no tan compañeros, ¿no? Es de lo que va la película. A mí me parece muy interesante, me apetece verla, y bueno, por ver... Un poco road movie hasta cierto punto, ¿no? Pues porque tiene que emprender un viaje, llegar a un objetivo, a una meta, pero por el camino pues va marcando a la gente con la que se cruza, y la gente con la que se cruza pues le ven de una manera, a veces luego le ven de otra. Recordemos que es una persona de 92 años, allí él solo, que con sus cosas. Por ejemplo, una imagen que veréis en el tráiler, eso, que él lleva con el pasaporte caducado 18 años, o sea, que es una aventura total. Dice, ya, pero soy yo. Veremos a ver qué nos depara la peli. Tiene buena pinta, una película dirigida por Terry Lone y acompaña a Pierce Brosnan, entre otros, John Amos, que cuando, lo digo porque cuando he visto el tráiler, ostras, ¿quién es este que no me salía? Y luego, ya cuando lo he buscado, efectivamente, que salía en Jungla de Cristal 2 y sobre todo en El Príncipe de Zamunda, es el de McDougalls, que además hace poco que han sacado la segunda parte. Bueno, pues como suele ocurrir en estos casos, Pierce Brosnan es verdad que puede tener tirón, pero si le rodeamos bien, pues siempre va fácilmente a ser una apuesta más segura. Todo ayuda. Es el aniversario del día D. Necesito ir a Francia. Me encantaría que salieses, Artie, pero tenemos que cumplir los deseos de tu familia y tenemos que cuidar de ti. Suena como si ya tuviese un pie en la tumba. ¿De dónde has salido? ¡Joder! No te quedes ahí como un pasmarote. Vamos, échame una mano. Un veterano huye de la residencia para reunirse con sus compañeros en Francia. El último soldado. A la gente le va a encantar. O sea, ¿me está diciendo que han encontrado a mi padre y lo han vuelto a perder? Está hecho todo un soldado, señor Crawford. Sin su medicación es un milagro que haya llegado tan lejos. Falta el neceser y el pasaporte de Artie. No va a llegar muy lejos. Mire, soy yo. Lleva caducado 17 años, señor. Todos tenemos una fecha de caducidad. Ya tengo 92 años y 3 cuartos. Mi fecha de caducidad expiró hace mucho. Llevamos en la sangre el contrabando de soldados. Los tres mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Creo que ese es nuestro problema, Arte, que vivimos con fantasmas. ¡Eh! ¿Queréis meteros con alguien? Ninguno lo hemos olvidado, pero quizás podríamos perdonarnos. Hablábamos de rostros conocidos en la anterior película, también en esta, Miller's Girl, con Martin Freeman y Gina Ortega. Martin Freeman, Bilbo, para la mayoría de la gente, lo tengo que contar, yo le vi por primera vez en Alige, que no sé si dice mucho en su favor o en el mío, pero es un actor que es verdad que sale mucho, últimamente ha salido, pues creo que en películas de James Bond también, en muchas películas, en definitiva, es uno de esos rostros con tirón, y Gina Ortega, que desde que triunfó con Miércoles haciendo la nueva serie de la familia Adams,
Luego han venido Scream y varias películas de terror. Claro, sobre todo ha tirado por el terror, pero ya se le ha abierto, como se ve que engancha, se le ha abierto el mundo a muchas opciones y en este caso pues a una película de relación profesor-alumna, con todo lo que eso conlleva y puede generar de conflictos. Con un toque, es un thriller, con la relación que unas veces es profesional, pero otras veces es personal, ¿no? Bueno, ella es la alumna de un profesor que se le da muy bien escribir a ella, entonces le dice, oye, pues escribe algo de lo que tú quieras, tema libre, pero impresióname. Y entonces ella escribe de la relación con él, un poco sensual. Jugando. Y entonces, pues eso, empieza a ser la traspasar la línea, ¿no? De, oye, relación profesor-alumna, a ser una relación personal entre ellos, atracción, una cosa un poco delicada. Yo, vamos, de verdad que tengo muchísimas ganas de verla, no la he visto todavía, y veremos a ver si lo que se dice ya, porque es verdad que nos han hablado bien de que la película está bien, que se ve bien y que va a gustar, que la gente la vea, claro. ¿Y es guapa? Bueno, tiene talento. Vaya, mucho peor. ¿Sobre qué escribes? No estoy inspirada. No consigo nada. Consigue que te ame. Ella abrió la boca para decir algo. Pero las palabras se desvanecieron. ¿Por qué has escrito esto? Es inapropiado. Escribe lo que sabes, me dijo usted. Si no lo reescribes, te suspendo. Atrévase. Es como si viviese en blanco y negro y tú fueras lo primero que ve en color. Tú eres el adulto, sé responsable. Eres mi alumna y yo tu profesor. No hay más. Si logra convencerles de que pasó algo entre nosotros, podría perder mi trabajo. Podrías perder mucho más. Le vas a arruinar la vida. Con tus propias palabras, ¿cómo empezó todo? Y pasamos de cine anglosajón a cine europeo y además con marca francesa, que solemos comentar que el cine francés va a la vanguardia, suele ser el más puntero de Europa, con Milady, Los Tres Mosqueteros, que sería la continuación de D'Artagnan y que nos lleva a ese relato habitual sobre Los Tres Mosqueteros, ¿no?, de Alejandro Dumas, solo que en este caso, teniendo el protagonismo Milady, por cierto, interpretada por Eva Green, y con otros avatares diferentes, ¿no? Esta es una revisión de estos personajes que no sé si les ha dado más, le ha intentado traer más realismo, pero también una vuelta de tuerca que parece que ha funcionado. Llega la segunda parte, pues bueno, será. Y además últimamente se buscan muchas películas dar vida a personajes secundarios, ¿no? Darles un poco más de fuerza en las pelis. Sí, es verdad que yo vi la anterior y a mí me encantó. El único problema que bueno, no problema, porque no era un problema, es una película francesa, y entonces nosotros, porque nos la enseñaron antes, lo que decíamos es, tenían que haber puesto a un actor súper conocido. Para hacer de D'Artagnan, ¿no? Hubiese sido un bombazo, porque la película estaba genial. Entonces, sinceramente, Milady yo todavía no la he visto, pero si sigue la tónica de la primera, de verdad que era una película súper entretenida y que realmente estaba bien. La historia ya la conocemos, pero igual no conocemos tanto la historia de este personaje secundario, entonces veremos a ver qué nos depara. Claro, en este caso es como que lo cuenta desde la perspectiva del personaje de Milady de Winter, que como decíamos interpreta Eva Green, pero es que es verdad, ¿no?, que al final lo importante es la historia, cómo se cuente, y en este caso es una forma, o parece que la forma de contar la historia de Los Tres Mosqueteros ha enganchado al público, ha gustado. Entre los rostros conocidos, por ejemplo, está el de Vincent Cassel, que viene de Cisne Negro, de participar en Ocean's Eleven también, o en la saga de Ocean's, por decir uno de los rostros conocidos entre el resto del plantel. Y el director repite, que como decía Javi, con lo bien que funcionó el anterior, pues repetimos los mimbres, ¿no? Se cambian ciertos detalles, pero si la fórmula funciona, pues vamos a seguir aprovechándola. Lo seré.
Yo creí en la libertad. Desde que nací, los hombres me han humillado, mancillado, traicionado. Mi vida ha sido suya. Mi muerte será mía. ¡Dadme cara! Todo lo que he hecho o vaya a hacer será solo por la gloria de Francia. Y no dejan de llegar tampoco estrenos medio en España, medio en nuestro país. En este caso, Un mal día lo tiene cualquiera, que seguro que más de uno ha visto ya el tráiler o ha visto algún anuncio y ha visto a la Lore de Aída, que no me salía, me iba por la Macu, por la canción de Lore, Lore, Macu, Macu, la Lore de Aída, haciendo el papel principal. Y es una de estas cosas que yo creo que puede pasar a cualquiera. Bajas a tirar la basura, te encuentras con un amigo que te vas a tomar un par de cañas para ponerte al día porque hace años que no os veis. Y todo se complica. Y lo que vendrá a continuación les va a sorprender. Y además en eso ella es súper organizada, ¿no? Y además tiene que presentar una tesis o algo así al día siguiente. Tiene que presentar pero no, tesis. Que tengo que terminarla. Bueno, hombre, que son un par de cervezas. Que no, venga, que son un par de cervezas. Bueno, venga, un par de cervezas. Y a partir de ahí... Y se complica todo, 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 absolutamente todo. De la forma más tonta. Hablábamos antes de una especie de road movie, ¿no? La película del último soldado. En este caso puede ser parecido. A mí me parece un poco la visión a la película que hizo Las brujas de Zugarramurde, que hizo Alex de la Iglesia. Tiene un poco esos visos, ¿no? A mí me ha llamado la atención. En la dirección está Eva H., que la conoceréis todos por Siete vidas y por monólogos y por mil cosas, ¿no? Y por supuesto a la Lore, a Ana Polvorosa, súper famosa en Aída, que bueno, a mi padre yo recuerdo verla los domingos por la noche en la serie y morirse de la risa, le encantaba Aída. Entonces, bueno, y creo que a todo el mundo nos gustó y son rostros muy conocidos. No vamos a decir que es una película hecha a su medida, pero creo que el papel lo borda. Eso seguro. Y bueno, el cine español está funcionando bastante bien. Y bueno, ya veremos después del correo que ha cumplido también la semana pasada, veremos a ver esta peli si también nos gusta. ¿Lo ha pagado mi amiga? Sí, yo solo iba a tirar la basura, porque yo reciclo. Perdone, eso no va ahí. ¡Gilipollas! Por su culpa me han robado la chaqueta con las llaves de mi casa dentro. ¡Que no exista, señora! ¡Señora! La policía me ha querido detener a mí, pero si pido perdón cuando me pisan. Es que yo no me he drogado en mi vida. ¡Miente! ¡Ha tirado la mandanga en el árbol! Eres la primera para la performance. En el mismo segundo en el que hago así, un chasquido de dedos. Solo pido un poquito de comprensión. ¿Esto es difícil? Por un puñetero día que me veo obligada a improvisar, se va toda la mierda. Ahora mismo tiene usted una falta de confianza y una ausencia de conexión consigo misma. Ya está. Y no puede faltar tampoco una apuesta de animación, en este caso Patrick, una película que tiene... Hace unos días hablábamos de... No me va a salir el título ahora, de La migración de los patos. De migración, que está muy bien la peli. Y la migración, que era evidente. Migración era fácil. Pues Patrick es un viaje también, solo que esta vez hecho por una mariposa. Una mariposa que tiene un ala peculiaridad, un poco defectuosa, un ala con el que no puede echar el vuelo y ser como normal el resto de las mariposas, ¿no? Y volar libremente, sino que está más condicionada y limitada. Y es el viaje que realiza en una compañía pues muy curiosa. La visualización de la película, en el trailer lo estaréis viendo, es súper chula. A mí me ha parecido una película muy interesante. Es canadiense y director Sophie Roy. Nadie espera mucho de mí. Deja de intentar ser como los demás. ¿Y eso qué significa? Debes hacerlo a tu manera. ¡Monarcas, preparaos para el despegue! Volveremos a tener otra migración de mariposas y nos las comeremos todas. ¿Qué ha pasado con ese chico valiente en busca de aventuras? ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Vaya viento! Porfa, déjame convertirme en mariposa. ¡Fantástico! ¡Este es el mejor día de mi vida!
en que la actividad cultural, teatral, musical, humorística continúa en Ortega este fin de semana. Viene todo menos Regulinchi, aunque... Todo menos Regulinchi, pero viene Daniel Fez a recordárnoslo. La vida Regulinchi. Bueno, luego está ahora en super auge, que la verdad es que quedan poquísimas entradas, o sea que bien, con su último espectáculo. Ya veremos. A ver, además, yo no recuerdo que haya estado en, por lo menos en nuestro teatro, no me suena que haya estado en Palencia, creo que es la primera vez. Y al día siguiente sí que tenemos a uno que repite, que es Jandro. Descabellado, que le conocéis perfectamente, este que tiene poco pelo, que salía en El Hormiguero. Bueno, ya ha estado en nuestro teatro hace 2 años, creo que ha sido. No dejéis de ver a Jandro, porque el espectáculo es una maravilla. Para las familias, para los mayores, para lo que sea. Venid a verlo porque de verdad que os va a impresionar y os va a gustar muchísimo. Queda también, por suerte, muy, muy pocas entradas. Entonces, eso es lo que tenemos este fin de semana. Y después, el fin de semana que viene, tenemos Smile, si no me equivoco, con Mago de Oz. El Mago de Oz, el día 4, efectivamente. El día 4. Y tenemos algo también, el... A David Puerto. A David Puerto, Pispireto, que también repite, pero ya sabéis que es uno también de los monologuistas emergentes que salen en redes sociales continuamente y que tienen muchísimo tirón. Y la verdad es que también de ventas va bastante bien, o sea que... Bueno. Me están diciendo que a tu novio, Dwayne La Roca Johnson, le llamas Chiqui Baby. ¡Que me maten! Chiqui Baby, madre mía. Y otra persona se ofende. Hombre, normal. Hombre, se puede ofender con quien él quiera. Una columna de hormigón dice, ¡hijo de puta! Y le tomamos culo. Chiqui Baby, ¿qué más? Chiqui Weiss. Chiqui Weiss. Tiene nombres de bollos, mi niña. Tiene galletas de desayuno. Dice que soy un bollito, ¿verdad? Hombre, la verdad que eres precioso, la verdad. Está para buscarte y comerte, la verdad. Y mucho más en el mes de febrero. Y mucho más. Solo decir una cosa, tenemos a Ana Belén, mujer de Víctor Manuel, que tiene una obra de teatro, Romeo y Julieta despiertan, una super apuesta por nuestra parte, que oye, traer a Ana Belén es complicado y por suerte lo hemos conseguido, entonces bueno, que sepáis que está ahí el 16 de febrero, viernes, y que esperamos que vengáis a verla. Seguro que triunfará, seguro que se llenará, como prácticamente ocurrió con Panduro, por cierto. Panduro funcionó muy muy bien, desde aquí la enhorabuena a Sier. Se lo ha currado con todas las ganas porque es verdad que ha inundado todos los sitios, las redes, ha hecho entrevistas a sus amigos, ha estado todo el día insistiendo y es verdad que después la representación ha estado muy bien y más siendo una historia palentina, la gente súper contenta, ha aplaudido al final, vamos, se ha levantado todo el público al final de forma muy exhaustiva y la verdad es que también que se hagan cosas de nuestra tierra diferentes que muchos no conocemos. Eso del mola. Pasado, pues la verdad es que mola. Esa es la palabra, mola, mazo. Y entonces, de verdad, Asier, muchísimas gracias por contar con nosotros y nada, repetiremos, seguro que repetiremos. Ojalá, y que podamos disfrutar de más alegrías como esta. Javi, muchas gracias también, como siempre, por abrirnos las puertas del cine y ayudarnos a dar ideas, en este caso culturales, sobre todo relacionadas con el cine de nuestros telespectadores. Siempre que queráis. Gracias a vosotros. Vive Palencia, con Irene Rodríguez. Y 32 minutos, seguimos adelante en Vive Palencia en la 90.1 de la FM Palentina y según hemos podido saber en Vive Radio Palencia desde el grupo municipal de Vox en el ayuntamiento ya han manifestado su cabreo y su tristeza, han dicho, por los comportamientos de Ricardo Carrancio el pasado
mes de abril, que no son propios, dicen, de un representante público. Ante la posibilidad de una dimisión por parte del concejal y diputado de Vox, dicen que será el partido el que tenga que tomar una decisión. Y sobre su presencia en el ayuntamiento, desde el grupo dicen que reflexionarán porque es una situación muy complicada y desde luego que repiten que no son comportamientos propios de un representante público. Además manifiestan que dicen que se han enterado por la prensa de lo ocurrido el pasado mes de abril en el Paseo del Salón. Y más noticias, en este caso más amables, relacionadas con la fiesta de las Candelas, porque el ayuntamiento ya ha presentado la programación cultural para estas fechas. Tradición, cultura, folclore y gastronomía se van a dar cita y, como novedad, los consejeros infantiles van a estar presentes en los actos los días 2 y 3 de febrero a las 6 de la tarde. Habrá una degustación gratuita de chocolate con pastas y tampoco van a faltar el mercado tradicional, los actos religiosos, el despiece del cerdo, la degustación de 600 raciones de chichurro y otras 600 de bocadillos de panceta, el segundo concurso de platos de cerdo de Castilla y León o la ruta gastronómica del cerdo por 19 establecimientos de la ciudad. Fran Fernández es el concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Palencia. Fiesta tan tradicional, una fiesta auténtica nuestra, que solo que sucede en Palencia estos días en la capital, y ese valor de la tradición, el folclore, la gastronomía es lo que a nosotros nos gustaría aquí juntar, así que os tenemos aquí un poco a todos. Hostelería, apicultura, la cofradía y luego pues nosotros que acompañamos, que en esta fiesta somos los acompañantes, ¿no? Entonces, bueno, esa fiesta para nosotros es importante, pues, que se refuerce ese matiz de tradición, como os decía, de tradición, de identidad propia. Ese refuerzo de la identidad lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo partícipes a los consejeros infantiles de las fiestas, porque nosotros creemos que esa identidad donde cala mucho más es en los más pequeños y creemos que esas actividades que vamos a ofrecer a lo largo del año a la ciudad, los consejeros infantiles tienen que ser siempre protagonistas, siempre, porque la ciudad está diseñada en el futuro para ellos. Entonces, bueno, pues les vamos a tener con nosotros en todas las actividades y ellos van a ser puntos partícipes y protagonistas, como os decía. Bueno, la festividad de las Candelas no la voy a explicar, pero es verdad que arranca litúrgicamente con la procesión de las Candelas, que de eso sabes tú mejor que nadie, y os agradecemos. Ahí nosotros vamos a ser unos invitados, pero unos agradecidos invitados. Y bueno, después de la tradicional, el tradicional desfile con la cofradía, pues luego hay un montón de actividades aquí mismo en la principalmente concentradas en la plaza y en San Francisco, donde tendremos el tradicional mercadillo de las Candelas durante todo el fin de semana. La suerte de este año es que las Candelas caen viernes, lo que nos permite una actividad de fin de semana completo, sin que esté partida por el medio. Y bueno, pues dentro de estas actividades tendremos, bueno, sabéis que el cerdo es el producto un poco típico nuestro que coincide en las fechas, pues lo que supone el, ya no vamos a hablar de la matanza, vamos a hablar más del despiece porque la podemos hacer pública, pero sigue siendo la misma actividad, ¿no? Pues esa matanza del cerdo, que es una tradición popular, y ese despiece del cerdo va a ser parte de esta fiesta de la gastronomía, la que, como os decía, participa la hostelería, donde el Maño, el restaurante El Maño, nos va a echar una mano con 600 raciones de chichurro, si no me equivoco, y unos bocadillos de panceta que irán preparando, ¿no? Y son otras 600 raciones de estas, de panceta. Dicho esto, bueno, el resto del fin de semana pues irá acompañado con lo que os decía del mercado tradicional y no me quiero olvidar de la actividad de apicultura que sucede, aunque concentramos en la Plaza Mayor, que sucede en la Plaza de los Juzgados. Eso es un poco la idea básica de lo que va a ser esta fiesta tradicional, que nosotros queremos que tenga ese refuerzo
de identidad propia como lo es el propio día, a través de todas las actividades. Sin más, pues bueno, dejo a Judy que presente un poco la parte de hostelería y luego la alcaldesa. Buenos días. Bueno, ya sabéis que los puentes son una oportunidad para escapar un poco de la rutina, para escapar un poco de la rutina y desconectar y disfrutar de ese ocio y descanso que tanto nos merecemos. Y este año, Las Candelas, que es el primero de nuestros 12 festivos del año, nos da la oportunidad de hacerlo en Palencia también, con una cada vez más amplia oferta de actividades que comienza este mismo lunes. Este mismo lunes en el Cubo, con el inicio de la Feria Apícola hasta llegar al día propio de Las Candelas, que, como ya os ha explicado el concejal de Cultura, pues bueno, hay distintas propuestas culinarias, desde una degustación de chuchurro hasta el despiece, pasando por un mercado que también está incluido. Para rematar, tenemos actividades, seminarios dentro de la Feria Apícola, y que es una feria profesional, recordamos. El 4 de septiembre también, como novedad, dentro del convenio firmado con el Ayuntamiento de Palencia, se ha propuesto un concurso de orejuelas, de las que tenemos aquí una muestra que podemos degustar, por supuesto que irán acompañadas, en este caso, de miel. Claro, y además son el preludio de las próximas fechas, porque las orejuelas son típicas de carnaval y las comeremos un poquitín antes para degustarlas. Nos acompaña Julián, como ya os han presentado, el responsable y coordinador de desarrollar la Feria Apícola, y bueno, pues no deja de ser otro motivo más para que los palentinos este fin de semana, el de Las Candelas, se queden y disfruten de un montón de actividades que se desarrollarán entre la Plaza de los Juzgados y el Palacio Provincial de la Diputación, y además acompañando al resto de actividades que tanto Asociación de Hostelería como la Cofradía pues nos van a ofrecer a lo largo del fin de semana. Once y 41 minutos, repasamos, lo estábamos escuchando, la programación para los próximos días con motivo de la festividad de las Candelas. Y de la fiesta, por cierto, de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Calle. Recordamos ese mercado tradicional del 1 al 4 de febrero con la presencia en la Plaza Mayor de más de medio centenar de artesanos venidos de diferentes puntos de España con sus respectivas actividades, talleres, exposiciones, atracciones y rincones infantiles. La jornada en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Calle, va a comenzar el día 2 de febrero a las 11:30 con la bendición de las candelas y la procesión desde la iglesia de la Virgen de la Calle, donde las autoridades irán acompañadas por los consejeros infantiles, los marceros, los cabezudos, las peñas, los amigos de la Capa de Palencia, el grupo de danzas Jorge Manrique y la banda municipal de música. Después, a las 12, tendrá lugar la misa en la catedral y va a estar presidida por el obispo, don Miquel García Andía. Hour, like
Y las actividades litúrgicas se van a compaginar con las lúdicas. Nos vamos a fijar en la Plaza Mayor a las 12:30 de ese día. Allí se va a celebrar la tradicional demostración de las labores de despiece del cerdo a cargo de Morcillas de Fuente Andrino, y después va a comenzar la degustación de esas 600 raciones de chichurro y 600 raciones de bocadillos de panceta elaborados por el restaurante El Maño a través de la colaboración con la Asociación de Hostelería de Palencia. Van a ser gratuitas para el público asistente y este año, como novedad, los días 2 y 3 de febrero a las 6 se van a repartir raciones de chocolate con pastas. Y en el segundo concurso de platos del cerdo de Castilla y León se van a citar 9 cocineros, uno por provincia de toda Castilla y León. Va a ser el 2 de febrero y el objetivo, pues, es competir con sus propuestas gastronómicas e incentivar la cocina de aprovechamiento a través de un ingrediente tan versátil como el de la carne del cerdo. El concurso se va a llevar a cabo en formato de show cooking ante un jurado formado por 5 profesionales de la gastronomía y también del público. Cada cocinero concursante tendrá un tiempo de 15 minutos para elaborar 6 platos, uno para cada miembro del jurado y otro de exposición, utilizando como ingrediente principal alguna parte del cerdo o sus derivados. Y de forma paralela, del 1 al 4 de febrero tendrá lugar la ruta gastronómica del cerdo, en la que 19 establecimientos van a ofrecer tapas basadas en el producto de este animal, en esta carne. Y por último, en el marco de esta festividad de las Candelas, se va a llevar a cabo la 5ª Feria Apícola Palentina y Castellano-Leonesa del día 29 de enero al 5 de febrero en la Plaza de los Juzgados y en el edificio del Cubo, aledaño a la Plaza de Abastos. Y nos queda un invitado por saludar para terminar la semana y dar la bienvenida al fin de semana. Jesús García Prieto, ¿qué tal? Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fin de semana ya ahí a la vuelta de la esquina y los oyentes de Vive Radio Palencia que lo van a celebrar por todo lo alto con 2 nuevos temazos, 2 nuevas novedades, valga la redundancia. Lo nuevo de Dani Fernández, que ya está por aquí y que suena así de bien. Confesiones justo al amanecer. Pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga? Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres si no me hace falta. No me convence y luego todo cambia.
escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no te hace falta. No te convencí y luego todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. No sé quién eres y no me hace falta. No te convencí y luego todo cambia. Todo cambia. Así es como vuelve Dani Fernández con nuevo sencillo, que da paso ahora a otro cantante de nuestro país, a Álvaro de Luna, con esto llamado Suerte, que es lo que te deseamos de cara al fin de semana. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes! Hoy ha sonado el reloj y me llegó el sentimiento. Por fin te puedo decir que para ti no tengo tiempo. Escucho dentro una voz mientras sale que recuerdo. Yo quise todo contigo y tú quisiste joderlo. Yo como un tonto creyendo en tus cuentos. Tú quisiste matar lo que creí sería eterno. Yo te deseo mucha suerte, que a ti te guarde la vida. Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería. Y a ti te quise pa' siempre, pero tú no lo veías. Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía. Yo te deseo mucha suerte, que a ti te guarde la vida. Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería. Yo a ti te quise pa' siempre, pero tú no lo veías. Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía. Pa' toda esa mierda. Te di mi corazón y lo pusiste en venta. Cansado de tus mentiras y lo que inventa. Tú quieres volver pero eso no me renta. Yo como un tonto creyendo en tus cuentos. Quisiste matar lo que creí sería eterno. Tú mientras tanto buscando otros besos. No pienso ser yo quien te abrace en este invierno. Yo te deseo mucha suerte, que a ti te guarde la vida. Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería. Yo a ti te quise pa' siempre, pero tú no lo veías. Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía. Escuchas. Vive Radio. Vive Radio. Vive Radio. Esto es Vive Radio. Siempre alegre, siempre positiva. Y esto. La música que tiene que estar de buen amor. Y esto. Y esto. Siempre música positiva. Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Palencia. 90.1. Vive
Vive Radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia, 90.1. Asaja Palencia. Más de 4 décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com. Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Elige tu variedad preferida, finas chocoleche y finas chocoleche con avena. Gullón Cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Saldaña te espera el día 2 de febrero en su tradicional Feria de las Candelas. Las últimas tendencias en maquinaria agrícola como aperos, tractores, pulverizadores, productos y servicios para el campo te esperan en esta feria. Además podrás disfrutar de una deliciosa degustación de la sabrosa alubia de Saldaña y muchas sorpresas más. Desde 1885, Feria de las Candelas en Saldaña. ¡Te esperamos! Yeah. Vive la información con Vive Radio Palencia, con Irene Rodríguez. Noticias. Doce menos cinco de la mañana. Terminamos este Vive Palencia saludando a Álvaro Lantada. ¿Qué tal? Buenos días, director de La 8 y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irene? Bueno, pendientes de Fitur, ¿no? De Intur, sí. de Fitur en Madrid, de la Feria de Turismo. Además, a continuación, un programa especial que ya lo has venido contando durante toda la jornada, para hablar de las bondades turísticas de Castilla y León, que está muy bien. También se va a hablar en ese programa de Palencia, ¿eh? Efectivamente, a partir de las 12 y 5, programación especial en Vive Radio Castilla y León. Ahí están los compañeros de Vive Valladolid, por ejemplo, y de toda la emisora regional, para acercar hasta los territorios de Castilla y León pues todo lo que está ocurriendo en esta jornada de viernes allí en Fitur. Es una programación que van a poder escuchar nada dentro de unos minutos, pero en La 8 Palencia los compañeros de la tele de esta casa se van a hacer eco, por ejemplo, de la realidad que atraviesa el Banco de Alimentos, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que pasa, Irene? Pues que cada vez se incrementa el número de familias que piden ayuda, ¿vale? El incremento de la inflación, bueno, los alquileres, las hipotecas, los precios están detrás de esta realidad. El perfil de las personas que acuden en busca de alimentos ha cambiado. Además, vamos a hablar de esos perfiles, de cuál es la situación del Banco de Alimentos, que reclama más ayuda porque hay más necesidad. Las donaciones también han bajado porque la situación económica es complicada para todos. Entonces, pues bueno, nos parecía interesante hacernos eco de esa situación. Hoy se ha presentado, Irene, el programa festivo de las Candelas, de la patrona de Palencia, de la Virgen de la Calle. El ayuntamiento ha preparado lo que tiene que ver con su parte, ¿no? Las Candelas es una fiesta religiosa, por una parte, con todo lo que tiene que ver la celebración eucarística en la Virgen de la Calle, pero la parte pagana la organiza el ayuntamiento en la Plaza Mayor, en torno a la Matanza, con degustaciones, rutas en bares, va a haber un mercado apícola en el que vamos a poder degustar también hojuelas con miel. Bueno, pues una jornada interesante y distinta, dice Miriam Andrés, y eso es lo más importante, ha hecho hincapié en ello, para que los palentinos se queden en Palencia y no aprovechen el festivo para marcharse, por ejemplo, a Río Sopina, Valladolid. Así lo ha dicho literalmente la alcaldesa de la ciudad. Hay que evitar y hay que conseguir que los palentinos se queden en Palencia. Me queda bien blanco, no estaba yo pensando en el Río Sopi. Bueno, ¿no? Ya sabes que es una reivindicación también, sí, desde hace muchos años, sí, verdad, ¿no? Que es verdad que mucha gente aprovecha el festivo en la ciudad, un día entre semana, para aprovechar para hacer compras fuera. Y bueno, pues es mejor que las hagamos aquí, ¿no? Y que disfrutemos de lo que tenemos en la ciudad. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Bueno, pues nos hacemos eco, también de ese llamamiento de la alcaldesa. Nos hacemos eco y nos lo hacemos nuestro también, porque es fundamental. Nos lo aplicamos, ¿eh? Sí, señor. Exactamente.
Bueno, más cosas. Hoy se ha inaugurado la... Bueno, se ha presentado la nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia. Hemos hablado también con Rosa Andrés hoy aquí en el programa. Bueno, pues ya os ha contado un poquito, ¿no?, el objetivo, ¿no?, de una sede. Venimos ahora de grabarla también con los equipos de la 8 Palencia. Unas instalaciones extraordinarias, son más de 400 metros, adaptadas para incrementar los servicios, porque ellos consideran que tienen muchas cosas que hacer y que pueden incrementar la cartera de servicios, ¿no? Entonces necesitaban de unas instalaciones que fueran más amplias, en planta baja, muy accesibles, la calle General Amor, para también dar servicio a cada vez a más pacientes y a más familias, porque también el número de socios, y eso es muy bueno, se sigue incrementando. Bueno, pues todos estos asuntos los van a abordar los compañeros de la 8 Palencia a partir de las 2 en punto en ese informativo en directo y más cosas. Ha habido un suceso que es destacado, una estafa, se hacen pasar por revisores del gas o de la electricidad y han conseguido robar joyas valoradas en miles de euros en una vivienda. Lo vamos a contar también en el informativo de Vive Radio y de la 8 Palencia. Esos sucesos que no nos gusta contar, pero de los que tenemos que dar cuenta desafortunadamente cada día. Bueno, pues Álvaro Volantada, muchas gracias. Sigue la información también a partir de las 2 en punto en la 8 Palencia y también en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio. Feliz fin de semana. Vive Radio. Son las 12 de la mañana.